Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sentir Cáceres Televisión. Bienvenidos a la magia del baloncesto. Aquí estamos para vivir la cuarta jornada del Aleboro, este partido que va a enfrentar en el pabellón multiusos al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y al Cocinas.com Clavijo de Logroño. Soy Manu Corraliza y aquí me acompaña Juan Galán. Muy buenas, Juan. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Sí. También está por aquí Gonzalo Bachiller. Hola, Gonzalo. Muy buenas noches, caballeros. ¿Qué tal? ¿Tú también estás bien? Muy bien también. Sí, con ganas de ver baloncesto, ¿no? Con muchísimas ganas. Claro que sí, esto es lo importante. Sí, de gusto. Juan, se presenta un partido muy interesante, aunque la baja de Marco va a condicionar al equipo. Bueno, va a condicionar al Cáceres, ¿no? Es una baja de un jugador que no hay otro ni parecido en la plantilla. Y, bueno, tendrá que reinventarse, tiene dos bases más, Nieto y Boigas, en la plantilla, Frutos y Corrales, y bueno, y Mofford también podrá ayudar, o sea que por lo menos hombres tienen para poder paliar la ausencia del murciano. Bueno, cuando quedan apenas tres minutos para que empiece el partido, vamos a empezar una pequeña ronda de saludos, porque tenemos pendientes ahí algunos. Vamos a mandarle un abrazo muy fuerte a Francis Sánchez, ¿no? Que yo creo que eso es lo principal. Por encima de todo, que está viviendo una situación terriblemente complicada. Ya tener cáncer es un auténtico problema y que sea de una niña de 6 años, pues es aún más dramático. Así que mandarle toda la fuerza del mundo, que seguro que podrá salir adelante y muy bien. También para, por supuesto, que se recupere la niña. Sí, mucha fuerza para Francis, para toda su familia y, como no, para la pequeña Martina, que bueno, que yo estoy convencido de que sacará fuerzas de donde no las hay y poquito a poco podrá irse recuperando. Pues fenomenal, ojalá que se recupere Martina, un beso muy fuerte. Y vamos a mandar también un beso a Gloria y a Jorge, grandes aficionados aquí en el baloncesto cacereño y que ya no pueden venir, pero por una buena causa, sí, por ahora. Dentro de unos meses vendrán con un par de acompañantes más. Se van dos y van a llegar cuatro, es una inversión de futuro, ¿no? Claro que sí. Yo que soy padre de una, me pongo en su pellejo y bueno. Esto de que vayan a venir dos es complicado, ¿no? Mandarle mucho ánimo y bueno, hay muchas ayudas para familias numerosas. Y ya estarán al tanto, o sea que están ellos muy contentos y estamos todos muy contentos por ellos también. Así que un beso muy fuerte para Gloria, para Jorge, que pronto, pues seguro que los tenemos por aquí ya con dos aficionados más. Para Jorge, el regalo de Reyes será la vasectomía, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a centrarnos ya en el partido que nos va a ocupar esta noche aquí en Sentir Cáceres Televisión. Saludamos también a los televidentes de FEPTV, que nos sintonizan a través del canal de la Federación Española de Baloncesto. Y vamos a comenzar ya con los quintetos por parte del Cáceres. Pues ante la lesión de José Antonio Marco va a estar Álvaro Frutos con Ben Mockford, también Luis Parejo, Rolandas Yaxtas y Tautvidas Eslezas. No tenemos ningún cambio, nada previsto, aparte de lo de Marco. Sí, el quinteto tipo, un hombre por otro. Y bueno, a seguir la buena línea de los dos primeros partidos de liga. Por parte del conjunto de Antonio Pérez Cainzos jugará Borja Arévalo con Carles Bravo, Alberto Ruiz de Galarreta, Mike Carlson y Tunde Olumuyiwa. Me lo he estado estudiando, Juan, este último, bueno, toda la tarde. Al final le llamarás como te parezca. Tunde va a ser como elegido, pero Olumuyiwa, el jugador de Sierra Leona. Es fácil. Pues me va a costar, ¿eh? Sí, pues jugó en Cerveceros de México, o sea que sí, Cerveceros me resulta más fácil decirlo, pero Olumuyiwa no. Sí, Manu, si veo que fallas con el nombre, te lo hago repetir otra vez hasta que te lo sepas. Gracias. Lo escribes. Ahí estaremos. Bueno, pues los árbitros de la contienda serán José Vázquez García y Alberto Sánchez Ardiz. Cuando quedan 25 segundos para que arranque este encuentro aquí en el pabellón multiusos, cuarta jornada de liga. Clavijo llega aquí con dos victorias y una derrota, segundo en la clasificación, mientras que Cáceres, también con dos victorias y una derrota, es octavo por el tema de averajes. Un averaje que hasta ahora le va yendo muy bien al conjunto riojano. Bueno, las dos victorias han sido de paliza. Estaba viendo antes, en el último partido, Oviedo, en el tercer cuarto, le ganaba por 70-39. Auténtica horror. No, y en el partido que perdieron contra Orense iban ganando también de bastante y se les acabó escapando. Y luego consiguió ganar en el campo del Prat, donde viene Cáceres de perder, por 81-108, de meter 108 puntos
en cualquier liga es complicado en Europa. Sí. Y yo creo que habla muy, muy bien de sus posibilidades ofensivas. A ver qué hace, qué tal tapa eso, esas cualidades y habrá partidos. Si no, si Clavijo empieza a jugar a ese nivel, va a ser complicado que Cáceres pueda conseguir mantener el ritmo. No lo hemos dicho, la primera vez que Ñete varía en el quinteto inicial debido, bueno, a la lesión de José Antonio Martínez. No le ha quedado más remedio. Bueno, pues Clavijo viene aquí al Multiusos después de ganar, como decimos, a Oviedo 92-64. El Cáceres llega después de su primera derrota 70-62 en el Prat de Llobregat. Ahí está, comienza el partido y la primera bola es para el equipo riojano. Jugando ya por medio de Arévalo. Ahí va hacia adentro y se lleva el gorro de Rolandas Yaxtas. Muy bien ahí la ayuda porque 2-2 se fue bien para adentro y ayudó bien en la ayuda de Yaxtas. El tiro de Yaxtas a tabla anota la primera canasta del partido. Fundamental va a ser el lituano hoy. Sí, suelen más promediar en asistencias que en puntos. Ahí la canasta yo no sé si la tira a la tabla o... No sé cómo ha sido ahí, eso. Habría que preguntarle. Pero los dos primeros puntos del lituano. Ruiz de Galarreta va hacia adentro, no anota, coge su propio rebote. Y a la segunda tampoco, madre mía. Y de nuevo capturan el rebote en ataque Galarreta de tres. Otra vez que tampoco va y ahora sí que anota. Después de tres rebotes en ataque... Increíble, anota Borja Arévalo. Un poco mini-basket, ¿no? Muchos fallos, muchos rebotes ofensivos y eso evidentemente Cáceres debe de controlarlo porque si no va a tener muchas complicaciones. Juega Álvaro Frutos. Álvaro Frutos defendido por Arévalo. Bola adentro para Slezas y va a haber falta personal. Vamos a ver a quién le cae. Van a ser dos tiros libres. Y va a ser para Alberto Ruiz de Galarreta la primera del partido. La reconocía entre... ligeras protestas, pero al final van a ser tiros para Lezas, que tiene una mecánica realmente peculiar. Ahí va, madre mía, anota. Juan, me da la risa con Lezas con los tiros libres porque veo ahí una mezcla muy rara de Sean Marion y Will Chamberlain. Tiene que ser realmente complicado meter así. Bueno, falla el segundo, es el primer tiro libre que falla, si no me fallan las cuentas, en esta temporada, porque creo que el día del Prat no... Pero no es lo normal, porque esa mecánica... No, ni mucho menos. Que te den la frontal del aro o la parte de atrás. Tremendo cómo tira, cómo lanza esos tiros libres. ¡Ojo que vuela el triple! ¡No va! El tiro de Mike Carlson y el rebote que lo cierra Cáceres. Primer minuto ya de partido completado. Hasta adentro ya estás para Slezas. Ahí estaba la finta, no, el rebote no, el palmeo. Ahora sí, Taut Vidas Slezas que suma 2 puntos más, ya son 3 para él. Tuvo ahí un como miedo al gorro. Cuando estaba cerca del aro se alejó y al final consiguió a la segunda la canasta. Arévalo, jugando Arévalo. Saca para Ruiz de Galarreta, la buscaba Tunde, pero no llega el balón, ahora sí. Ahí está Tunde, pivotando, a sacar fuera para Ruiz de Galarreta. Galarreta al tiro es de 2, ¡sobre la bocina! ¡Vaya canastón de Alberto Ruiz de Galarreta! Sí, canastón. El sistema no estaba yendo sobre ruedas, precisamente. No era buena jugada, no era fluida. No estaba siendo un buen ataque y al final pues consiguió los 2 puntos. Bockford de 3, no va, el rebote lo va a cerrar Tunde. Y a la contra sale ya el equipo de Antonio Pérez Caínzos. Hasta adentro marca bien los pasos Carles Bravo. Y anota sus 2 primeros puntos, el ex de Melilla y de Palencia, entre otros. Ya vamos viendo por qué Cocinas.com consigue tantos puntos, ¿no? Un juego alegre, no le importa tirar con 10 segundos de posesión. Y eso al final hace muchos puntos. Y ha fritado falta de Slezas en el bloqueo. En ataque, sí. Va a ser la primera para Taut Vidas Slezas. Sí. El lituano. Y 5-6 en el marcador. Por delante, por primera vez, el equipo riojano. A 7-18 para llegar al final del primer cuarto. Lo estamos viviendo a tope aquí en Sentir Cáceres Televisión y en FEPTV. Jugando ya Borja Arévalo. Arévalo para Carles Bravo. Bola de nuevo para Borja Arévalo. Espectacular el fly. Y otros 2 puntitos más. Qué recuerdo del fly. Sí. Bueno, le han colocado los puntos mal. Sí, hay un jaleo enorme ahora mismo en el marcador porque le han subido los puntos al Cáceres. Pero es que le han subido 3, además. Ahora, está bien colocado.
muchos problemas, dos contra uno. Bueno, pierde el balón, qué gran defensa ahora y me parece que va a ser falta. Cuidado. Vaya golpe que se ha llevado ahí a Slezas. No, ya estás. Rolandas Yastas, que comete su primera falta personal. Y bueno, de momento el partido un poco frío, ¿eh? Aquí el que está poniendo el calorcito es el cocinas.com. Sí, y Arevalo que se quejaba del glúteo, del golpe de... Juan, eso es el culo de toda la vida, ¿eh? Sí, también. Del golpe con Yastas, que claro, chocar con Yastas no es precisamente aconsejable, ¿eh? Bueno, pues bola para el equipo visitante, que va a poner en movimiento Borja Arevalo. Recibe ya Carlos Bravo. Bravo, viene el bloqueo de Carlson. Bravo saca fuera el pick and pop. Ahí casi se la bota en el pie. Carlson, el tiro de dos, dentro. Llorando, acaba dentro, 5-10. Doblando ya en el marcador el equipo visitante. Mucho recurso ahí de Carlson. Consiguiendo de la nada casi una canasta que pone el doble en el marcador. Ya estás de tres, no va el rebote. Tremendo, poderoso para Taut Vidas Slezas. Saca fuera. Que lleva tres en ataque. Y nueva jugada. 14 segundos para el Cáceres. Álvaro Frutos abre para Yastas, Yastas dentro para Slezas, bota, se hace un hueco y no anota, pero saca dos tiros libres sobre la bocina. Sí, ahí pecó un poco de ingenuo, ¿no? El jugador de cocinas.com. Sí, Tunde. Tunde. Olumu Yigua. Vamos a llamar Tunde, ¿no? Tunde, sí, yo creo que va a ser lo mejor. Que se va a ir al banquillo. Primera para él y entra al partido Adrián Lasso. Y se sienta Tunde, efectivamente. Dos tiros libres de nuevo para Rolandas, para Taut Vidas Slezas. El lituano que viene de la Liga Austriaca. El primero lo anota. Yo, me está impactando esto, Juan, ¿eh? Lo tira como de broma, ¿no? Gonzalo, ¿tú qué dices? Esto... Yo sigo pensando que un 100% de Slezas en tiros libres en un partido, yo creo que es que nos tendrían que convalidar la victoria ya directamente. Pues sí. Eso pasó en el partido contra Castellón, ¿no? Y ganamos. Sí, sí. Ganó el Cáceres ese partido. Ahí va, está adentro. ¡Buah! Pero qué pedazo de canasta de Carlos Bravo. Increíble. Se puede decir que un poco ataca a lo loco. Un rectificado ahí, tremendo. Vaya canasta. Pero es que Clavijo juega así. A ver, Mockford. Mockford de tres, dentro. Triple de Ben Mockford para poner el 9-12, sus tres primeros puntos en el partido. Da gusto. Da gusto ver a Mockford, esa mecánica saliendo de bloqueo para tirar de tres. La verdad es que es un espectáculo. Espectacular, Ben Mockford. ¡Oh! ¡Tremendo para el mate! Ahora Adrián Lasso, vaya pase de Carlos Bravo. Está dando un recital, ¿eh? Espectacular el pase entre dos jugadores del Cáceres. Y la verdad es que, de momento, jugando unos primeros minutos, excelente. Pasó entre dos del Cáceres, pero ni la olieron, Juan. No. Ben Mockford. Ahí está el cambio ahora. Mockford deja para Yastas y este recibe ya Luis Parejo. Quedan 5 segundos. Parejo que va hacia adentro. El tiro muy forzado, no anota. El rebote lo pelea Yastas, pero finalmente. Ahí ha podido haber algo, Juan. Han pedido pasos, pero yo creo que no tenía el balón perfectamente controlado. No. O sea que... Pedían los pasos ahí de Ruiz de Galarreta y la bola adentro para Adrián Lasso. Tiempo muerto que solicita Ñete Boigas a falta de 4.42. Cáceres 9, cocinas.com 16. Con un poco más de 5 minutos, 16 puntos. Estamos hablando de espectacular, una media, Una media de llegar a los 100 con bastante... Con soltura y más, sí. Y más, a los 120. Y ojo que Ñete no ha hecho todavía ningún cambio. En el último partido en casa sí que creo recordar que... Movió el banquillo ya, antes, ¿no? Sí, cuando llevaban 8 minutos del primer cuarto ya habían jugado la mayoría de jugadores, ¿no? Excepto Guillermo Corrales. Creo que el resto ya había estado en cancha y, bueno, el técnico cacereño mantiene ahí a su quinteto inicial, que esperemos que sea porque, bueno, confía en ellos, ¿no? Yo lo que veo es un inicio muy frío, ¿eh? Del equipo de Ñete. Un poco como demasiado respeto, ¿no? Al rival, como un poco echando en falta o tocado psicológicamente... A Marco, no sé, la verdad que ha salido un poco frío y bueno, van por caminos un poco peliagudos, ¿no? Juan, ¿tú qué entiendes de matemáticas? ¿Cuánto público más o menos ponemos? Pues hay menos gente que el otro día. ¿Sí? Yo echaría menos de 1000. Sí, aquí abajo hay poquita gente, menos de 1000. También luego al descanso suele Juan, tú de matemáticas pensabas que ibas mejor, ¿eh? Aquí hay más de 1000 personas, ¿eh? No es multiuso.
Gonzalo. ¿Te lo digo yo? Dime. 1.100. No, no me lo creo. Bueno, por ahí. ¿Cómo le explicamos a la gente que alguien dice que no pasamos de 1.000 y otro dice 1.100? Yo, ¿esto cómo es? Somos, joder, pero grullo, pero yo veo mucho verde en las tribunas, que es donde se llena... Bueno, vamos a ponerle por ahí entre 1.000 y 1.100, yo creo que sí que hay, ¿eh? Pues 1.050, venga. Pues ahí está ya jugando el Cáceres por medio de Mockford, pero ha habido falta personal en defensa de Adrián Lasso. Sí. Y Adrián Lasso dice que esto qué es, ¿no? Sí, sabía, estaba como enganchado al brazo de Slezas y al final acabó en el suelo. La típica que pueden pitar para un lado o para otro, al final le tocó a Cáceres. Pues le cayó Adrián Lasso, la primera para él. Entre Araña y Corrales. Vamos a ver, ahí está moviendo el banquillo. Efectivamente. Mueve ya el banquillo el equipo de Añete Boigas. Y precisamente Corrales va a ser el que ponga el balón en movimiento. Abre para Añaterbe Cruz. Añaterbe, que entra con ganas y anota la primera. 3 segundos le han bastado a los dos jugadores recién incorporados para entrar en acción y ponerse a tono. Aña, jugador principalmente anotador. Ojo al triple. No entra el triple de Carles Bravo. El rebote para Ruiz de Galarreta. Y falta de Ben Mockford. Sí, se llevó claro el rebote, intentó quitárselo, le dio la mano y falta clara del inglés. 11-16 en el marcador, 4-11 para llegar al final del primer cuarto. Y va a poner el balón en movimiento. El equipo visitante juega ya Ruiz de Galarreta. Ahí está Alberto Ruiz de Galarreta. Mueve para Adrián Lasso, Adrián Lasso al otro lado. Ahora Carles Bravo. El triple de Bravo. Airball. Y no consiguió controlar el balón. Rolandas, ya estás. Y van a ser 3 segundos, si no me falla la vista, Juan, sí, no, de posesión para Clavijo. No te fallaba, es que el tiro fue malo y el Cáceres estaba defendiendo en zona. Ahora se pone individual para estos 3 segundos y le sorprendió un poquito a los riojanos. Pues no le queda mucho tiempo esos 3 segundos. ¡Oh! Tremendo el error en defensa del Cáceres para que anote Alberto Ruiz de Galarreta, el más listo. Sí, le hicieron el bloqueo a Mockford. Ya está, no lo vio, no hizo la ayuda y al final canasta debajo del aro. Falta personal ahora de Mike Carlson. Va a ser la primera para él. Carlson, que es rookie, la primera experiencia profesional fuera de su país después de la universidad. Estuvo en Tumán State. Jugador americano. Corrales para Slezas, de nuevo Corrales para Jackstas y otra vez Corrales. Ahí está el playmaker. Se la va a jugar de tres, Corrales dentro. Triple de Guille Corrales. Que no suele ser su especialidad, pero sí con los pies quietos, si tiene tiempo puede anotar. Ojo, el triple de Carlson, no entra, el rebote lo cierra. Slezas a la contra. Te olvidas, Slezas, 2-8 corriendo como si nada. Hay una autovía ahí, Cáceres Logroño. Dios mío, cómo corre, te olvidas, Slezas. Soy yo, lo quería hacer él solo todo. Bueno, se ha hecho un coast to coast de milagro, ¿eh? No lo ha acabado. Slezas, su prioridad primero es pasar antes que anotar y estaba mirando a su derecha a ver quién tenía por ahí de compañeros antes que claro. Qué espectáculo ver a un 2-8 correr así. Sí, un poco a los Sabonis, ¿no? Tremendo. O Pau Gasol, sí. Corrales con la bola. En zona. Ahí está Slezas, que va hasta adentro y va a haber pasos de te olvidas, Slezas, claros. Sí, se olvidó votar. Así que en la NBA no, pero aquí sí. 3-0-4 para el final del primer cuarto, 14-18, 4 arriba el equipo de Antonio Pérez. Caínzos, lo estamos contando aquí en Sentir Cáceres Televisión. Y FEPTV, sí. Con calorcito aquí en el multiuso, Juan, ¿eh? Sí, se hace raro ver a cocinas.com sin Jesús Sala, ¿no? Sí. Mítico, ¿no? De ahí, del equipo de Logroño. 7-8 años entrenando, al final se fue a Fuenlabrada. Ha pitado falta ahora. Falta sobre Alfredo Ott, que ha entrado en el partido. Un gran anotador. Llegó a ser máximo anotador de Les Plata. Sí. Una competición que en Cáceres no se conocía mucho hasta hace un par de años. Sí, bueno, en Cáceres. Es una competición que yo creo que la conoces o eres muy forofo del baloncesto o porque el equipo de tu ciudad participa. Bueno, hay cosas interesantes también en Les Plata. Yo creo que sí, también salen buenos jugadores. Por supuesto, pero que el nivel medio es sí, relativamente bajo. Evidentemente, siempre prefiere uno ver partidos de Leboro y aquí lo tenemos en el Multiusos. Y aquí os lo estamos contando.
dado Víctor Serrano. Ojo, Carles Bravo, que ha estado a punto de cometer ahí la infracción, saca fuera. El triple no amaga, eso está fuera de tiempo. Clarísimo. O al menos nos ha parecido eso, pero el tiro no ha entrado. También ha entrado Sergio Pérez. Y no me he dado cuenta. Sí, Sergio Pérez también. Y el que ha lanzado creo que es Jakub Kulacek, el checo. Dorsal número 16, efectivamente. Es que pasan muchas cosas, Juan. No nos da tiempo a verlo todo. Jackstas, hasta adentro, saca fuera. Uf, de milagro. Sergio Pérez, el paso atrás. Y va a haber dos tiros libres. Está pisando. Qué inteligente. Sergio Pérez siempre. Veteranía, ¿no? Pero ojo, que el que al que le ha sacado la falta no es un rookie, ¿eh? Falta de Carles Bravo. Primera para él. Y en bonus ya. El Cáceres tendrá tiros libres. Bueno, están en bonus los dos. Jermel Kennedy y Alex Reyes. Jermel Kennedy y Alex Reyes. Juan, a ver, te voy a preguntar yo por Alex Reyes, porque yo creo que tienes ganas de hablar de este chico. Hombre, es hijo de un jugador histórico del antiguo club que había en Cáceres, Miguel Ángel Reyes, que coincidió con el padre de Abrines. Así es. Y bueno, él nació aquí en Cáceres. Igual que Abrines, el del Barça, fue concebido, no nacido, concebido en Cáceres. Los hijos del ACB, Juan. Exactamente. Eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo, porque sí, el sí. Chico con 21 años y se parece un montón más bajito. Pero también ahí a caballo entre el 3 y el 4, ¿eh? Sí, yo creo que es un poco pues como su padre. Era un 2'7, 2'8. Sí, un bueno, salto. Y la verdad es que físicamente sí tiene un aire. Sí, señor, qué recuerdos. Un saludo para el gran Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel Reyes, que jugó en el Forum, lo jugó en Vitoria. Sí, tuvo, hizo carrera, ¿eh? Sí, sí, hizo una larga carrera en ACB. No anotó ahora Adrián Lasso. Y la bola ya jugada por parte de Rolandas Jackstas. 15-18 el Cáceres, que juega para igualar o al menos acercarse un poquito más a falta de dos minutos para llegar al final de este primer cuarto. Aña Terve Cruz. Venía el 2 contra 1. Jackstas libre de marca. Lanza de 3. No va. El rebote para Víctor Serrano. Ahí está Aña Terve. Ahora el triple frontal. Tampoco entra. Y Serrano peleaba el rebote, pero se lo quedó Adrián Lasso. Y a la contra sale Jermel Kennedy. Kennedy está dentro, no anota el rebote, lo va a cerrar Cáceres. Se la jugó ahí, no. Hizo la guerra por su cuenta. Ahí Antonio Pérez no estaba muy contento, le estaba diciendo, ¿pero qué haces? Esa es la típica, si la metes, la aplaudes y la falla. ¡Buah! Vaya jaleo que han liado ahí. Al final se la queda Adrián Lasso. No puede ser campo, porque le dio al jugador del Cáceres. Efectivamente. Pero vaya jaleo en el que se metió ahí Adrián Lasso. Kudlacek cede el balón para Kennedy. Un poco de patio de colegio, ¿no? Unos minutos feotes. Ha sido ahí un poco raro esto, sí. Kudlacek hasta adentro, saca fuera para el tiro de Lasso, que no entra. Y bueno, el público se queja, protesta. Se queja Aña, que le ha dado Kennedy en el brazo. Un poco airado y el público le continúa la protesta. Aña Terve, precisamente, bola adentro. A punto de perder el Aña Terve, le llega el balón de nuevo. Guille Corrales. Corrales para Jackstas, bola complicada la que le han mandado y saca petróleo Rolandas Jackstas por la falta que comete Jakub Kulacek. Sí. Un poco la gente se empieza a meter un poco en el partido. Serán dos tiros libres para el otro lituano, que el año pasado era el lituano. Sí, el año pasado era el lituano y este año es el otro. El otro. Chicos, no lo hemos dicho, pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad hoy puede hacer un poquito de historia. Puede anotar su punto número 22.000. Sí, señor. ¿Cuántos puntos necesita? Necesita 47 en este partido para poder alcanzar esa cifra. O sea, que le quedan 32 ahora mismo. Eso te lo ha llevado alguien. Bueno, nuestro amigo Felipe Criado, que ¡hombre! Que es muy de datos y de estadísticas, pues es Felipe el que nos lo ha chivado. Tiene la ventaja de que nadie le puede contradecir. Porque a ver quién es el guapo que se pone a sumar los 22.000 puntos, ¿no? 22.000 puntos. 22.000 puntos. Pues yo creo que yo me lo creo, ¿eh? Sí. Pero que si es mentira, pues no también no le podemos rebatir. Claro, claro. Ese es el tema. Un grande Felipe Criado en quinto cuarto. Le podéis ver como siempre cada semana junto a Gonzalo Bachiller, al que les habla, y Juan Ganar no, porque ya pasa de nosotros. Sí. No me invitas, o sea, lo estrenamos ese programa que parimos nosotros, pero ¿quién era la madre? Yo probablemente, ¿no? Me dice una palabrota. Bueno, en fin, digo luego. ¿Qué quieres decir, Gonzalo? Que hay algunas jugadoras del Club Baloncesto del Cáceres en la grada, pero el resto que están en casa nos piden saludos. ¿Sí? Entonces también saluda, Gonzalo. Saludos para las jugadoras del Club Baloncesto del Cáceres, que mañana se enfrentarán a las 6 de la tarde al Badajoz Basket. Pero da nombres. ¿Quién está? Porque es que no sé quién está en la grada, porque yo no veo. Bueno, ¿y cuán puede las canteranas Cristina Martín, Miriam García, bueno. ¿Sí?
Sí, son las que nos piden los saludos, que nos están siguiendo desde casa. Bueno, pues un saludo para las juniors. Si quieren un disco. Un disco que pidan, si quieren una canción. Gonzalo tiene mucho reggaetón en el móvil, podemos poner rápidamente una. En fin, no tanto, se nos va de las manos esto. Anota Rolandas Jackstas. Esperemos que la gente se lo pase bien. A los que mandamos un saludo muy fuerte, claro que sí, que no lo hemos dicho, es a la gente de Logroño, que nos está escuchando desde esa preciosa ciudad, que tiene una de mis calles favoritas, debo decirlo, la calle Laurel, ¿verdad que sí, Gonzalo? También es mi favorita, mano. Sí, también los que hemos pasado por ahí sabemos de lo que hablamos, ¿no? En fin, 17-18, 45 segundos para llegar al final del primer cuarto. Y jugando ya la bola el checo, Jakub Kudlacek, defendido por Guille Corrales, vaya defensa de Corrales. Llega el balón para Kennedy. Y jugando ahora Alfredo Ott. Ott, bola dentro para Kennedy, pero se la ha hecho de noche porque ha llegado la torre de Bujaco. Ha llegado Mansur Kassé. Dios mío, vaya gorro. Vaya pincho, penúltima jugada de este primer cuarto. Mansur Kassé. Kassé para Víctor Serrano. Eso era pájaro que vuela a la cazuela. Eso ya era complicado, mandársela al alto. Bueno, quedan 8 segundos. 7, 6, 5 segundos. Se la va a tener que jugar Kudlacek. Kudlacek saca fuera al final. Va a volar el tiro de dos. No entra. El tiro fue de Alex Reyes, que se quedó mirando al árbitro porque pedía falta. Y llegamos al final del primer cuarto con el resultado de Cáceres Patrimonio de la Humanidad 17, cocinas.com 18. El Cáceres que ha arreglado en este final de primer cuarto un partido que se lo había puesto complejo. Arregló el partido como generalmente se arreglan los partidos, ¿no? Desde la defensa. Con la entrada de los suplentes ha subido muchísimo el nivel defensivo. Y hablábamos que a 4:45 Clavijo llevaba 16 puntos en 4 minutos largos. Al final ha conseguido solo 2 más. Y ahí Clavijo tiene muchas más dificultades. También ha coincidido con la entrada de los reservas. Y bueno, hay partido. Parecía que se nos íbamos a quedar sin él rápidamente. Y al final, pues a un punto. No sé si tienes por ahí, Juan, estadísticas o te pillo ahora un poco. Con problemas informáticos. Bien, bien. Y eso que te estoy viendo, ¿eh? Pero es que parece que te lo hago como para hacerte la puñeta un poco. Sí, la verdad es que tu maldad no tiene límites y ya empiezas a entender por qué dejé quinto cuarto, ¿no? Pues nada, aquí estamos en este pabellón multiusos, Ciudad de Cáceres, viviendo a tope esta cuarta jornada de la Leboro. Bueno, una Leboro, Juan, la semana pasada te preguntaba un poco por los favoritos, ¿no? Porque yo no sé si ha cambiado algo tu impresión. La victoria de Palencia el otro día en Palma, desde luego, fue impresionante. Sí, la verdad es que una paliza inesperada por lo abultado. Y yo me quedo en lo que dije el otro día, ¿no? Que es Breogán y Palencia los máximos favoritos. Aunque queda muchísima liga, son 30 jornadas, ¿no? Muchísimo. Pero en principio por las plantillas que tienen conformadas y la experiencia y tal, pues yo creo que son los máximos favoritos. Y Breogán, que tiene muchas posibilidades de que se asciende, poder conseguir el ascenso, al final, lograrlo. En la oficina. Ojalá que así sea, que no tuviéramos que hablar de estos problemas. Va a comenzar el segundo cuarto y no hay cambio con respecto a los jugadores que estaban en pista al acabar el primer periodo. Guille Corrales. Y bueno, mejor Corrales que Frutos, ¿eh? En la posición de base. Sí, Corrales ha estado bastante bien. Incluso acertado en ataque y defendiendo bastante bien. Balón para Víctor Serrano. Víctor Serrano pivotando ante Adrián Lasso. Venía el 2 contra 1. Corrales se juega el triple. No va, esta vez el rebote lo va a cerrar. Finalmente Lasso. Y juega ahí Alfredo Ott. Ott con la bola, defendido por Añaterbe Cruz. Intenta meter el balón dentro, hay pie. Añá lo reconoce. Y continuarán esos 16 segundos de posesión para el equipo visitante. Kudlacek para Ott. De nuevo Kudlacek, defendido por Guille Corrales. Ahí va Kudlacek, hasta adentro, marcaba los pasos. Vaya guantazo que se ha llevado de Guille Corrales. Y le pitan pasos. Yo creo que si hubiera pitado falta tampoco era protestable. Le metió la mano entre sus manos y tocó un poquito de balón y un poquito de brazo. Pues recupera el balón el Cáceres. Juega Añaterbe Cruz. Ahí está el canario para Mansur Kassé. Muy lejos de su hábitat. Kassé va a abrir para Sergio Pérez.
Este con Guille Corrales, viene el bloqueo ya, Víctor Serrano, Corrales saca fuera, a punto de robar el balón, el Cocinas.com, tira Añaterve en una posición muy forzada, no consigue anotar y el rebote finalmente se lo queda Kennedy, a la contra, ahí está el coast to coast, no anota, el rebote para Víctor Serrano, el techo del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, bola dentro para Mansur Casey, mate para abajo, ¡boom! Anota Mansur Casey, pone al Cáceres por delante. Juan, cuando nos llegan aquí estadísticas, bueno, muy igualados, ¿no? El, muy igualado. Iba ganando por uno el Clavijo al final del primer cuarto y en valoración también. Sí. Extraño, esto no suele pasar. Rebote igualado, porcentaje de tiros muy igualados, 0 de 5 en triples, quizá algo más destacado, pie otra vez. De cocina.com. ¿Sí? O sea que el marcador refleja la estadística al revés. La igualdad. El mejor hasta el momento, Borja Arévalo. 4 puntos, 2 rebotes y 8 de valoración. Sí. Y en el Cáceres, con 5, tenemos a Jaxtas. Con 5 de valoración, 4 puntos y un rebote. Ahí está el tiro de Kulacek dentro, desde la bombilla. El tiro que pone los 2 puntos para el Cocinas.com. ¡Ojo que vuela el triple de Añaterve dentro! ¡Triple de Añaterve Cruz! La cocina planteaba una defensa presionante que al final la superó muy bien Cáceres y encontró a Añá en la esquina para clavar el triple. 22-20 máxima para el Cáceres. ¡Vuela el triple dentro! ¡Triple de Alfredo Ott! Para poner el 22-23, de nuevo devuelve la ventaja de un punto en el marcador para el Cocinas.com. Guille Corrales. Defiende Kudlacek, aparece ahora Añaterve Cruz, Añaterve saca fuera para Guille Corrales, Corrales fuera de nuevo para Sergio Pérez, va a volar el triple de Añaterve, esta vez no entra y el rebote lo cierra bien, Kennedy se le ha escapado, Kennedy, y fíjate. Kennedy se va a ir al banquillo rápido, lleva 2 tiros forzados, una pérdida, le han puesto un gorro, o sea, está haciendo un partido regular. Vuelve al partido Tunde Olumuyiwa. Una planta espectacular, ¿eh? Sí, físico brutal, el jugador de Sierra Leona. Jugadores africanos, otra cosa no, ¿no? Pero físico, todo el que quiera. Suelen tener lo que quieras y más. Añaterve. Añaterve encuentra a Mansur Kasé. Ese tiro es el suyo, ese tiro es el suyo. Dentro, Mansur Kasé. 24-23, 4 puntos ya para el senegalés. Y quizás sus mejores minutos en el oro esta temporada. Sí, es posible. Ahí va Kennedy, no anota, el rebote para Tunde. Lo cierra finalmente con problemas. Y vamos a ver qué hace Kennedy. Va de nuevo hacia adentro. Kennedy, otra que se juega. ¿Pero eso qué es? Pero vamos a ver. Chermel Kennedy. Vaya 2-3 tiros que se ha jugado. Antonio Pérez Caínzo le va a sentar. Vuela el triple desde la esquina Sergio Pérez. No va al rebote. El tablero ha ayudado a Víctor Serrano, que anota 2 puntos más para poner el 26-23. Ahí se impuso los centímetros, ¿no?, del jugador del Cáceres. Y el timing también, Juan. Sí, porque lo olió como iba a bajar la pelota. Y lo de Kennedy, un poco llamativo, ¿no? 3 tiros súper forzados, sin ningún tipo de ventaja. Y se va al banquillo porque es complicado mantener un jugador así. Falta de Guille Corrales, que se va al banquillo, aplaudidísimo. Un jugador puro corazón, ¿no?, el sevillano. Bueno, es cacereño, ¿no?, formado en las categorías inferiores de Sevilla. Espectacular, muy buen partido de Guille Corrales, sí señor. Sí, sí. Las cosas como son y hay que decirlo así. Ha vuelto al partido Borja Arévalo. A lo mejor le quita minutos a Fruto cuando vuelva. Pues es probable, como Fruto no haga un buen partido hoy, desde luego puede ser así. El triple de Galarreta que no entró, el rebote para Tunde en ataque. Guille Corrales, que ha demostrado que siempre que se le necesita siempre cumple. Ya lo hizo la temporada pasada, cuando José Antonio Marco también estuvo sin poder jugar, sí. Y bueno, parece ser que el jugador pues cumple, ¿no?, cuando mucha, se necesita. Tiene mucha casta, ¿eh?, puro corazón. No es un talento puro, pero bueno, lo suple con otras cualidades, que se entrega y sacrificio e incluso ya un poquito más de tiro. Mike Carlson en la línea de personal anotando el primero, haciendo su punto número 3. Jugador, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, el muy buena. Gran jugador, Mike Carlson. El segundo que no entra, el rebote, lo peleó Tunde. Y ojo que vuela el triple ahora de Carlson y jugada de 4 puntos. Triple de Mike Carlson para poner uno arriba a su equipo. El
problemas muchos en el... En el rebote. En el rebote defensivo. Muchos. Sí, señor. Ahí está sacando petróleo el equipo de Antonio Pérez Cainzos. Cassé para Añaterbe Cruz. Y este con Serrano. Añaterbe se la juega desde el parking. ¡Dentro! ¡Triple! Para Añaterbe Cruz. Triple para el Cáceres. Lleva dos, ¿no? Dos triples. Sí. De tres. Pasos. Ahí ha podido haber pasos. No han pitado nada. Y Aro pasado anota. Tunde Olumuyiwa, que está haciendo un gran partido, ¿eh? A mí me lo ha parecido, ¿no? Que eran pasos. Pero bueno, si no lo pito el árbitro, que es que está más cerca, no lo vamos a contradecir. A punto de llegar al Ecuador ya de este segundo cuarto. Mansur Cassé. Cassé manda la bola a Víctor Serrano. Vamos a ver qué hace Serrano. 7 segundos restan. El tiro es de dos dentro. Gran canasta de Víctor Serrano en el reverso. Canastón, ¿eh? Porque eso es muy complicado para cualquier jugador y uno de 2-12 es mucho más difícil y lo tiene que hacer más. Eso es money. ¡Money! Eso cuesta dinerito. El balón que lo mueve ya Alberto Ruiz de Galarreta. Pide el bloqueo. Se marcha Ruiz de Galarreta y ha llegado ahí tarde al bloqueo precisamente Víctor Serrano. Comete la falta personal. ¿Esa era la de Romay? Sí, la típica falta de hacer más ayuda de la que debes y al final chocas y pide la falta. Vuelves lezas. Hay que ayudar, pero en su justa medida, ¿verdad? Exacto. Juan? Tampoco hay que pasarse. Puede hacer la falta y aparte puede perder a tu hombre y al final que sea canasta de tu hombre. Pues 31-29. Gonzalo, ¿cómo ves el partido? Pues muy, muy igualado, ¿eh? Ahora el equipo local es el que está por delante en el marcador, pero bueno, veremos a ver. Casi entraba el triple de ahora. Iba a decir que por poco tiempo porque lo vi dentro, sí, ese tiro de Alfredo Ott. Por eso me callé, sí. Más dos para el equipo de Ñete Boigas. Y otra vez problemas en el rebote defensivo provocan 14 segundos más para el conjunto visitante. Viene ya la bola para Mike Carlson. Va a volar el triple de Carlson. Y otro que clava Mike Carlson. Triple del americano para poner el 31-32. Cuatro abierto, puro y duro. Y la verdad que funcionando mucho desde lejos. Tiene un poco de alergia a la pintura. No se acerca mucho por ahí a postear, pero desde fuera tiene una mano, vaya mano, estupenda. Excelso Mike Carlson en el partido de hoy. Añaterbe Cruz amaga con el triple, va hacia adentro. Tiene que sacar fuera para Álvaro Frutos. Frutos, el triple, corto, rebote, largo para él. Ha estado a punto de hacer pasos. Eslezas que bota, va hacia adentro, no anota. Taut Vidas, Eslezas. Y a la contra sale ya el clavijo. Jugando Alberto Ruiz de Galarreta. Galarreta pedía el bloqueo de Tunde. Ahí llega el balón ahora. Se ha quedado con Sergio Pérez. Va a recibir la ayuda. Sale fuera. El triple de Galarreta no. Estaba bien jugado. Pero esta vez no pudo anotar Ruiz de Galarreta, que no está acertado en el partido. Y la falta ahora de Alfredo Ott. Sí. Mucho triple de clavijo. Probablemente jueguen a eso. Pero sí que predomina mucho el lanzamiento desde fuera. Porque postear yo creo que no hemos visto a nadie posteando de clavijo. No demasiado, quizás, ¿no? En casa tampoco, la verdad es que es algo que lo que decías tú, que es económicamente complicado traer jugadores que posteen porque eso vale mucho dinero. Ha vuelto al partido Luis Parejo, que era lo que iba a decir Gonzalo. Eso es, me la has quitado de la boca. Y va a haber falta en ataque ahora de Cassé, de Mansur Cassé. Sacó el trasero o el culete demasiado y hizo la falta. Primera para él y bola que recupera el equipo visitante a falta de 3:23 para que nos vayamos a comernos unos canapés, Juan. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo agradecería mucho que el Cáceres me tuviera unos canapés aquí ahora. Eres muy, muy de canapés. Sí, mucho, mucho. Pasos ahí clarísimos de Tunde. Ahí Carson le ha mostrado otro fundamento suyo, ¿no? Que es penetrar sobre su mano derecha. Ahí encontró a Tunde, pero no supo controlar, no supo botar, nada más recibir y hizo los pasos. Pues la defensa, Álvaro Frutos, provoca que el que suba la bola sea Luis Parejo, el capitán. Parejo venía ahí el 2 contra 1, buena defensa de clavijo. Viene el bloqueo ahora de Taut Vidas Eslezas. Abre para Sergio Pérez. La bola toca en el pie, van a ser otros 14 segundos de posesión. Iba a hacerle un caño, ¿no? Como Yul o como Navarro. Bueno. O lo que le quedó. Eso un jugador bajito todavía, ¿no? Pero un 2-5 como es Sergio Pérez, complicado. Un recurso. Un recurso. Eslezas. Deja ya para Álvaro Frutos. Frutos, el pase por la espalda no fue bueno.
Ahí está el triple que entra dentro, triple de Carles Bravo después de la pérdida de balón de Álvaro Frutos. No está muy contento Ñete Boigas, ¿eh? No, porque el ataque era malo, fue de pérdida y luego la recuperación tampoco fue buena y al final el triple de Carles Bravo. 31-35 a falta de 2:39 para llegar al descanso. Y la bola que la juega ya Álvaro Frutos, el playmaker hoy titular del Cáceres. Pide el bloqueo de Slezas, del que se zafa bien Borja Arévalo. La bola saca fuera para Luis Parejo, vuela el triple de Parejo, no va, el rebote lo palmea Mansur Casé. Y la bola llega de nuevo para Frutos. Frutos ahora va hacia el otro lado, vamos a ver el tiro, no anota, va a haber falta personal. Yo creo que va a ser abajo. No va a haber tiros. Frutos que está abusando mucho del bote, no ve claro lo que tiene que hacer y no está haciendo un partido... Qué poco te gusta, Juan, cuando empiezan a jugar con el yo-yo. No, porque como recurso en los últimos segundos de partido y tal, vale, sirve LeBron James o Pau Gasol, pero jugar el baloncesto hay que pasar, si no, si es como uno contra uno, paso... Como la NBA. Pues sí que ha habido tiros libres finalmente. Anota solo el segundo Álvaro Frutos, el exjugador de Ceba Guadalajara el año pasado en Les Plata. Vuelve a la lejos, después de la lesión aquella sí. Que tuvo. Así es. Alberto Ruiz de Galarreta con la bola. La mete dentro para Tunde. Y ahí va a haber falta de Mansur Casé. Ha hecho el gesto de darla. A ver. No, no puede ser. No puede valer eso. Bueno. No. Se ha hecho el gesto de dos tiros, ¿no? Sí, dos tiros. Entra Alfredo Ott, se sienta Carles Bravo. Yo no sé, Juan, esto si es normal, porque Carles Bravo no tiene problemas de personales. Bueno, está con dos. No, a lo mejor le falta aire. Sí. Pero le veo, sí, un poco cansado sí. o tocado o algo, no lo sé, porque ha sido extraño, porque ha entrado en este segundo cuarto y que le sienta ahora falta de dos minutos Antonio Pérez, me parece raro. Se ha ido ahí un poco... pensativo y tal, a lo mejor le falta un poco de aire y tampoco descartemos que... Sí, lo está tocado porque no le ha tocado ahí un poquito la cabeza a modo de gesto de cariño el entrenador y yo creo que puede tener algo. Sí. Bueno, él esas tira raro, pero Tunde también... Sí, ha anotado solo el primero, 32-36, últimos dos minutos de juego. Últimos dos minutos para llegar a la hora del bocadillo. Juega Álvaro Frutos. Viene a recibir ya Luis Parejo. Ahí está el capitán del Cáceres. Slezas, ¿a quién la va a sacar? Fuera, a Frutos, solo en el triple. ¡Dentro! ¡Triple de Álvaro Frutos! Lo necesitaba este jugador, ¿eh? Necesitaba. Qué alegría ver a un jugador de 2'8 pasar de esa manera. Buscar, ha tenido tiempo incluso de buscar a un compañero mejor desmarcado. Y encontró a Frutos. Y otro de Carson. Vuela el triple de Carson, no entra. Y otro rebote en ataque de Tunde. Y otra falta de Casé. Que la verdad que Tunde se está comiendo con patatas. A todo el que se pone por delante, Juan. Es extraordinario este jugador en el aspecto reboteador, ¿eh? Es muy intenso, es muy fuerte. Los hombros anchos, ocupa mucho espacio. Y tiene imán, ¿eh? Sí. Tiene imán. Eso se nace, no se entrena. No, esto... Medir el timing y intuir dónde puede ir ese rebote. Hay cambio en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Vuelve a cancha Rolanda Yactas, perdón, y se va a Mansur Casé. Tunde, que no anota el primero. Eso sí, esto es el pozo de la tortura para muchos y para Tunde no parece una excepción, ¿eh? Es un poco... Tiene una mecánica rara. Es como que se para la mano izquierda. Sí, es algo extraño. Acaba por lanzar al final solo con la mano derecha. Como tiraba antes Pau Gasol, que lo hacía solamente con la derecha. Un poco raro. Eso es entrenable, es entrenable. Es mejorable, sí. 1-12 para que se acabe este segundo cuarto. 3-5-3-6, uno arriba al clavijo. Ahí está Luis Parejo, mete la bola dentro para The Rock, para Taut Vidas Eslezas. Este con Yactas y la bola dentro para Sergio Pérez. Ahí está el tiro en el reverso, no anota. El rebote lo caza Yactas, saca el balón fuera. Saca el balón fuera y otra jugada de 14 segundos. Balón dentro. La penetración no va a contar porque hay falta anterior. Sí. Clarísimo. Cuando puso el balón en el suelo le dio el golpe para hacer la falta y al final
metió la canasta. Fruto, claramente manda. Primera para Borja Arévalo, tercera de equipo. Puede hacer todavía una más el clavijo antes de entrar en el bonus. Ya estás para Frutos. Frutos, ahí está, está adentro, marca bien los pasos, no anota. Eslezas en el palmeo, que no lo consigue, y ahora hunde el aro, pero eso ya no valía. Dos rebotes más ofensivos. Qué barbaridad. Este tampoco anda mal en el tema reboteador, ¿eh? Es un jugador bastante fuerte, típico lituano de... De Lituania, ¿verdad? Se sienta Tunde tras cometer su segunda falta personal. Vuelve a pista Adrián Lasso. Y va a poner el balón en movimiento Álvaro Frutos. Ya los dos equipos en bonus para estos 40 segundos que restan. Eslezas con Frutos. Viene a recibir ya Luis Parejo. Defendido por Alfredo Ott. Quedan 4 segundos. Frutos se la juega de 3. ¡Madre mía, vaya! ¡Triple! ¡Triple de Álvaro Frutos! El segundo del partido se ha entonado. Sí, por lo menos en ataque, ¿no? En el tiro. Y ahí la roba otra vez. Roba el madrileño, ahora roba Álvaro Frutos. Bola para Sergio Pérez, que no consigue completar la jugada. Últimos 12 segundos, pero Clavijo no va a esperar. Madre mía, Alberto Ruiz de Galarreta, ¿qué ha hecho? Se ha hecho un lío tremendo. Restan 5 segundos, 4, 3. Ahí está Parejo, va a haber falta y 2 tiros libres. Sí, final... Alocado. Alocado totalmente y ha sacado mucho más provecho Cáceres. La verdad es que un poco locura, ¿no? Porque Frutos, cualquier otro base se hubiera parado para apurar la posesión, apurar el marcador y Clavijo igual. Pues esto que ha metido al público en el partido, a falta de 2 segundos, 7 décimas, 2 tiros libres para un jugador que suele ser muy seguro desde la línea de personal. Juan, ¿me callo o qué hago? ¿Qué hago? Parejo un jugador muy seguro de la línea personal, lo que pasa es que tú eres muy gafe. Bueno, pues yo soy más seguro en el gafe que Parejo desde la línea de tiros libres. Por lo visto, va con el segundo, el almeriense, un gran tipo, Luis Parejo, anota, gana la play, ¿no? Me gana la play, sí, señor. Es un tipo entrañable, pero es bueno a la play también. El triple de Mike Carlson, que no entra desde media cancha. Y llegamos al final del segundo cuarto, llegamos al descanso con el resultado de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, 39, cocinas.com, 36. Vamos a ver qué dicen los árbitros. Que se vaya por ahí, podéis salir, ¿no? Es lo que les está diciendo. Bueno, Juan, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Bueno, pues partido, la verdad es que igualado. Empezó muy bien Clavijo. Al final Cáceres, a base de defender, se repuso y ha conseguido irse por delante. Y la verdad es que nos espera un segundo tiempo apasionante. Gonzalo. Un partido muy atractivo para el público. Está siendo, bueno, hay mucha tensión también en el multiusos, ¿eh? Está siendo muy igualado. Y decías antes que la gente está metida en el partido. Yo aquí en el pabellón multiusos no veía así a la gente y esta tensión del ambiente desde el último partido de liga de la pasada campaña. Contra Guadalajara, ¿no? En Les Plata. Eso es, si se ganaba se ascendía y bueno, el Cáceres ganó y ascendió a Les Oro. Juan, dame el mejor. Bueno, pues Lezas quizá del Cáceres ha hecho, como siempre me dirás, que alguno más, pero bueno. Y por parte de Clavijo, Carso. Ha tenido minutos excelentes. Pues vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos al inicio del segundo tiempo aquí en Sentir Cáceres Televisión y FEBTV con este Cáceres 39, Clavijo 36. Buscando planes en Extremadura, entra en excursionesextremadura.com y tendrás los mejores planes. Descubre todas las actividades que te rodean y elige el plan que mejor se adapta a ti. También tendrás las mejores ofertas y reservarás solo con un clic. Y si lo necesitas, te ayudamos. Descarga nuestra aplicación y llévala siempre en tu móvil.
Informática Speed PC. Venta de ordenadores, tablets, consolas y todo lo relacionado con la informática. En nuestra tienda encontrarás todo tipo de componentes y consumibles. Tenemos a tu disposición una amplia gama de productos de segunda mano. Reparación de dispositivos en nuestro servicio técnico propio. Informática Speed PC. Estamos en Profesor Hernández Pacheco, número 6, Cáceres. Os invito a este centro de formación porque los contenidos están totalmente adaptados para una formación completa. Porque la imagen es lo importante. La atención es personalizada. Yo recomendaría venir a estudiar a este centro porque tenemos contacto directo con el mundo laboral. Aquí nacen los mejores profesionales. Tú sabes quiénes somos, tú ya nos conoces. Trabajamos cada día para ofrecerte la mejor calidad al mejor precio. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana, ofreciéndote unos riquísimos desayunos. Y continuamos durante todo el día con una amplia carta donde encontrarás más de 400 referencias, 199 de ellas aptas para celíacos. Ven a disfrutar con nosotros al Montaíto. Estamos muy cerca de ti. Somos cafetería, restaurante y self-service. Todo junto para ofrecerte una amplia variedad de servicios. Disponemos de un variado menú diario por 7,50 euros. Endúlzate con nuestros deliciosos postres caseros. Somos El Montaíto y estamos en Ronda de San Francisco frente al Hospital San Pedro de Alcántara. ¡Venga a visitar con nosotros! ¡Al Montaíto! Sebastián González Morado, especialista en enfermedades de las uñas. Clínica autorizada por Sanidad. Tratamiento definitivo. Especialista en cirugía del pie. Más de 35 años de experiencia. Teléfono 927-240202. Calle Carvajal Lancaster, número 4, junto a la Biblioteca Cáceres. Muy buenas noches de nuevo, aquí estamos en Sentir Cáceres Televisión, viviendo la magia del baloncesto, viviendo este partido correspondiente a la cuarta jornada del Aleboro entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Cocinas.com. El resultado al descanso es de 39-36 y aquí estamos viviendo este partido pues con la gente de FEB Televisión, con la gente que nos puede sintonizar en todo el mundo, a través de nuestra página web también, sentircacerestv.com. Soy Manu Corraliza y aquí sigue conmigo Juan Galán. Hola, Juan. Hola, muy buenas. ¿Has visto las estadísticas al descanso? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, Cáceres es conseguido más valoración, 43-36. Rebotes parecidos, 23-20, con 9 cada uno ofensivos, o sea que domina ahí un poco los ataques. Y quizá la gran diferencia al porcentaje en tiro de 3, un 40% Cáceres, un 28 clavijo, y por demás todo muy parecido, ¿no? Mucha igualdad y mucho a esperar. Por aquí está también Gonzalo Bachiller de nuevo. Hola, Gonzalo. Buenas, Manu. ¿Qué te llama la atención a ti? Pues aunque la estadística no lo... bueno, sí que lo refleja. Álvaro Frutos, 10 de valoración, lleva 4 puntitos. No. 7 puntos, me está gustando bastante. Yo creo que
que está siendo el mejor partido de Álvaro esta temporada. Fíjate que ha cambiado mediado el segundo cuarto, más o menos, es cuando ha cambiado la dinámica, incluso más al final, ¿no? Sí, pero... ha cambiado la dinámica de Álvaro Frutos. Ha mejorado en el tiro, en lo que es dirección del equipo. Tiene muchas limitaciones y no lo ha conseguido hacer durante muchos minutos. Ha estado mejor el equipo con Corrales que con Frutos, aparte de los puntos que haya metido Frutos. Pues va a comenzar el tercer cuarto. Es la hora de la verdad. 39-36. Tercer cuarto importante, como siempre. Sí. Como todo, Juan, al final. Si es que si en uno te hundes, al final tienes que ir a remolque, aunque sea al principio. No, en muchos partidos de la historia, los procesos han decidido el tercer cuarto. Ahí tienes a la selección española, ¿no? Con malos terceros cuartos, campeona de Europa. En fin. ¡Carlson de tres dentro! Triple de Mike Carlson, que empieza con fuerza. Tercero que anota. Brutal Mike Carlson, ¿eh? Vaya manita, Juan. Sí. Un jugador alto que es difícil puntear. Saca ventaja por ahí. Sleza, Saro pasado, no anota. El rebote finalmente lo cierra Jakub Kudlacek, que ha salido de inicio en este tercer periodo. Jugando el checo, el playmaker suplente, que fue uno de los más valorados en la primera jornada. Creo que solo le superó Emi Andújar, el jugador de Lleida, creo recordar. Pues solo fue superado por él. Ahí está adentro. Gran canasta de Jakub Kudlacek, salvando el tapón de Jackstas. Ahí con extensión, un base alto. Y bueno, la extensión que hizo con la izquierda, muy difícil de tamonar. Juega Frutos, recibe ya Luis Parejo. Parejo, 10 segundos de posesión. Está pasando el tiempo, sigue Parejo, buscando el bloqueo de Slezas. Parejo se ha quedado sin bote. Bola adentro para Jackstas y va a haber falta personal. Dos tiros libres. La falta la cometió Mike Carlson. Muchísimos problemas de Cáceres en ataque. Los jugadores, hablando ahora entre ellos, porque no fue fluido. Parejo se quedó sin bote, sin saber a quién pasar. Y encontró ahí a Jackstas debajo del aro, que sacó petróleo porque la posesión se acababa. A los tiros libres, Rolandas Jackstas. Un hombre que ha mejorado mucho. En todo. En todo, pero en las personales también, bueno, en los tiros libres. Ha mejorado en el tiro, por lo tanto ha mejorado en los tiros libres, pero ha mejorado en todo porque hace muchas más cosas que antes, hace un año no hacía. Seis puntos ya para Rolandas Jackstas, empata el partido el Cáceres a 41, a falta de 8.38 para llegar al final del tercer cuarto. Juega la bola Adrián Lasso moviendo para Alfredo Ott, recibe Jakub Kudlacek. Ahí estaba el bloqueo ahora de Mike Carlson, Kudlacek. Se ha quedado con Jackstas, va a volar el triple de Lasso, no entra el rebote. Jackstas lo salva en dos tiempos. Hay mucha... ¿Y qué ha pasado? Pitado el árbitro, se ha llevado un golpe en la cara. Sí, yo creo que se ha llevado un golpe ahí de Rolandas Jackstas. Bueno, el Cáceres ahí... se ha quedado valiente, un poquito indispuesto. Valiente en defensa, haciendo mucho cambio en los bloqueos. Incluso, como decía Pepu, en Eurobasket gratuitamente, ¿no? Sin necesidad, sin verse forzados. Y al final llegó el triple, pero no entró. Pues vamos a ver, esperando a que se recupere uno de los colegiados. Parece que no pase absolutamente nada, porque son parte fundamental también del juego. Por supuesto. Faltaría más. Si no hubiera árbitros, no había partido. Pues no. Pues no iba a poner tú y ya a pitar. Hay que impartir justicia y hay que hacerlo bien, no como lo hacemos nosotros, Juan. Nosotros no estamos para nada. ¡Wow! ¡Vaya movimiento de Álvaro Frutos, que no pudo completar la jugada! El rebote en ataque llega. Sleza para Jackstas, no anota. Y el rebote ahora sale a la contra. ¡Carlas Bravo! Dos puntitos más para Carlas Bravo. Ahí el balance defensivo no fue bueno de Cáceres. Solo acudió Mofford. Y bueno, la canasta que llega al contraataque, importante meter... aprovechar cuando dominas tu rebote y anotar. Ahí viene el bloqueo, ahora se le ha escapado el balón a Luis Parejo, que va a cometer falta para que no haya contragolpe. Yo creo que esa tiene que ser también una consigna clara del Cáceres, ¿no? Es decir, hay que frenar aunque sea con falta muchas veces. Sí, bueno, ahí va muy rápido, que ha ganado distancia a Mofo, pero hay que estar atentos, sobre todo los aleros, al rebote y también al balance. A correr hacia atrás. Que siempre es más fácil correr para adelante que para atrás, Juan. Eso está claro. Ahí va hacia adentro Carlas Bravo y otra bandeja con la izquierda que anota Carlas Bravo. Ñete Boigas para el tiempo muerto después del undécimo punto de Carlas Bravo en el partido. El resultado ahora mismo es de Cáceres 41, cocinas.com 43. Parcial de 2-7 y muchas mejores sensaciones
de clavijo. Yo creo, efectivamente. Perdona, voy a corregir el resultado. 41-45. Sí, es que acaban de subir los dos puntos. Me extrañaba porque 2-9. Digo, creo recordar, hablando de memoria, que eran dos puntitos más, pero sí, efectivamente. Se lo toma con calma a la mesa en subir los dos puntos. 2-9 en 2.5, 2 minutos y medio. Y mucho mejor cocinas.com en el tema de en defensa, ¿no? Mucho más activos, cortando líneas de pase, e incluso dominando el rebote y corriendo, como hemos visto antes. Bueno, pues 7.29 resta para llegar al final del tercer cuarto. Gonzalo, me has dicho antes que quería saludar, ¿no? ¿Más? Sí, un par de saluditos. Venga, manda. Pedido. El primero para Julio Martínez. Sí. Gran amigo nuestro de todos aquí, lo conocemos perfectamente. Regente del Montaíto. Sí, están allí disfrutando del partido con la señal de CFTV de Sentir Cáceres. Claro que sí. Además, un colaborador con Sentir Cáceres Televisión, el Montaíto. Y para dos amigos también, ¿me permites? Venga, venga. Javier Mena y Javier Ventura, ya vale. Que han saludado. Pues un saludo a los Javier. Desde diferentes partes de España, ¿no? También. Claro que sí, hombre. Pues ahora vamos a cenar al Montaíto. Muy bien, pues no estaría mal. No estaría mal. Es un gran sitio, sí, sí, para ir. Sí, señor. Si han podido ver la publicidad que tenemos aquí en Sentir Cáceres Televisión, ahí lo podrán ver, Montaíto. Ha habido tocado el balón Jakub Kudlaček. Sí, de lo que hablábamos antes de las líneas de pase. Bueno, se ha ido el balón fuera del multiuso, Juan. Sí, ha desaparecido aquí de... Se ha ido a las charcas, Musa. ¡Qué barbaridad! Apareció el balón, por fin. Sigue este 41-45, 12 segundos de posesión para el Cáceres. Recibe Rolandas Yaxtas. Ahí está Slezas, muy lejos de su hábitat. Slezas recibe ya parejo. Tenía un metro lanzado, no anota. Vaya rebote, vaya salto. Slezas sin mirar, el pase para Mockford, no anota. El rebote para Yaxtas, que se hace hueco y va a sacar dos tiros libres. Otra cosa no, pero fuerza, garra le ponen los lituanos, ¿eh? Sí, Slezas que lleva ya 9 rebotes. Ahí en nada. No ha metido muchos puntos, lleva 4. Pero tiene en su mano mínimo las dobles figuras. Ahí va Rolandas Yaxtas con el primero. Anota. Se hace el silencio. Sí, ahí esperando a ver qué pasa con Yaxtas. Repito y no me canso. Juan, el año pasado, tú recordarás, supongo, aunque no te gusta alabarme mucho, pero es cierto que el año pasado yo fui de los poquitos que dijo que Yaxtas era un jugador con una planta tremenda y que tenía un potencial muy grande. Se ha visto lo que ha crecido este año, que a mí me ha sorprendido, ojo. No, pero ha crecido mucho también en verano, ¿eh? Porque efectivamente, efectivamente. Con la selección, me parece, y ahí ha progresado. Por eso digo que me ha sorprendido incluso el nivel al que ha llegado esta temporada, ¿no? Bueno, manejo. Estas cosas la pitan cuando es muy, muy claro, claro. El Cáceres ahora mismo está a 4 puntos de llegar a los 47, por tanto. Está a 4 puntos de llegar a los 22.000 puntos en la historia del club. Bueno, pues vamos a ver quién... ¿Apostamos? A ver quién lo hace. Había una apuesta por ahí, por Twitter. A ver, yo creo que dije Yaxtas. Por lo menos está en el partido. Yo dije Mansur Kasé. Bueno, pues vamos a ver. ¡Mockford de 3! ¡Dentro! ¡Triple de Benjamin John Kenneth Mockford! Segundo, ¿no? Que anota. 4-6, 4-5, pone arriba el Cáceres de nuevo, que parece que despierta. Ahora Adrián Lasso va a poner de nuevo a su equipo por delante. 4-6, 4-7. Balón para Slezas. Slezas, parejo, no anota y llega Yaxtas y la hunde. Y acerté. Ha sido Rolanda Yaxtas. Acerté. Rolanda Yaxtas. O sea, tú pagas la cena. Ha puesto el número, el punto número 22.000 y el 22.001, ya de paso. Sí, sí. Hasta adentro, Carlos Bravo no consigue ni siquiera lanzar, pero va a tener posesión todavía de 13 segundos. Le tocó la pelota Slezas y la mandó fuera. Buenos minutos de Yaxtas. Sí, señor, me está gustando, ¿eh? 5.45 para llegar al final del tercer cuarto. Juega Carlos Bravo, bola dentro para Adrián Lasso, ahí tiene superioridad, pero ha llegado. Rolandas Yaxtas desde Lituania con amor. Desde Lituania con amor. Madre mía, vaya pincho que ha puesto. No, ya está. Completísimo el partido. Muy grande, pero es un 2-1. O sea, no es un jugador muy alto. Tampoco que salte excesivamente, pero sí que se impone, sí que tiene visión. Yo creo que Adrián Lasso se ha visto ahí con la calle, sí, favorable. Se ha visto un poco.
y le está costando mover el balón al Cáceres. Mucho. Se echa de menos en el partido a alguien, ¿no? Sí, a uno de Murcia. A un murciano llamado José Antonio Marco. Qué grande, qué gran jugador. Lástima no tenerle aquí, además un grandísimo tipo, sí señor. Mockford que va hacia adentro, el pase bueno para Slezas, que no anota, te olvidas Slezas. Va a volar el triple de Mockford, dentro. Tri, 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 triple de Mockford, otro más. Para poner el 51-47, Antonio Pérez Caínzos, que para el partido. El tercero que anota el inglés, después de un fallo bastante lamentable, ¿no? Deslezas en el rebote. No, en el rebote, ¿no? Al lanzar. Y bueno, al final Mofa apareció para meter su noveno punto. 3 de 4 en triples. La verdad que apareciendo en un momento importante el inglés. Y qué bonito es ver un partido de baloncesto y que la afición esté enganchada al encuentro. En general, Gonzalo, en todos los deportes, cuando tienes aficionados, ya sea en un pabellón, en cualquier recinto deportivo, siempre alegra un poco más, ¿no? Da como más alegría. Aquí ahora estamos viendo que Cáceres es una afición. A mí no me gusta decir que Cáceres es una ciudad de baloncesto, como se ha venido diciendo muchos años aquí. Yo creo que Cáceres es una ciudad de deporte. Es una ciudad que vive mucho el deporte. Y cuando las cosas van mal, pues a lo mejor en ciertos deportes se quedan los fieles, ¿no? Y cuando van bien, pues se empieza a sumar más gente. Esto no es una crítica, es lo que es, ¿no? Es lo que hay. Pero desde luego Cáceres es una ciudad de deporte y si le tocas un poco las palmas, yo creo que se viene arriba, ¿eh? Sí, lo hemos visto en muchas ocasiones y bueno, Cáceres tiene una gran afición. El multiuso se dice, ¿no? Sobre todo en playoff que está vivo. De hecho, se le cambia el nombre en playoff, ¿no? Se le llama el multisueños. El multisueños, sí. En vez de multiuso. Se han vivido muchas cosas aquí que, bueno, quizás en otras canchas el equipo no habría jugado igual de bien. Voy a mandar yo un saludo ahora. Voy a mandar un saludo al community manager de la cuenta @cbclavijo. Me parece el mejor community manager que hay en la Leboro. ¿Es peloteo? No es peloteo. Me parece, yo que sigo la cuenta, porque tengo ahí unas listas en el Twitter, vuela el triple ahora de Carlson, no entra. Me gusta mucho lo que hace y la bola que le da al club y cómo lo enfoca. Me gusta, sí señor. Un saludo y a seguir haciendo las cosas bien. Juega Álvaro Frutos. Balón para Ben Mockford. Mockford de nuevo para Frutos. Frutos va hacia adentro. Se tiene que dar media vuelta. Quedan 5 segundos. 4, va a haber que mirar el aro. Frutos hasta adentro. El tiro a tabla adentro. Anota Álvaro Frutos. 5-3, 4-7. La máxima para el Cáceres. Más 6. Ahí con recursos, ¿eh? Porque tiene muy poco tiempo y se la tuvo que jugar él. Volvió otra vez con el yo-yo, pero bueno, anotó la canasta para su equipo. Bravo, mete la bola dentro para Adrián Lasso. A tabla, anota. Hubo ayuda, una primera ayuda, pero no hubo una segunda y al final la canasta. Me gusta mucho Adrián Lasso, ¿eh? Gran jugador. Tiene apellido histórico, ¿no? Bueno, ya no entramos ni en nombres ni apellidos ni nada. Me gusta este jugador. A mí es particularmente uno de los jugadores que siempre me ha parecido un gran jugador para esta competición. Tocó el balón Alfredo Ote en última instancia, le va a dejar 8 segundos de posesión al Cáceres. Cuando se va a sentar Álvaro Frutos y Luis Parejo. Van a entrar Corrales, Sieña, Terbe Cruz. También vemos cambios. Alfredo Ott y Jakub Kudlacek se sientan en el cocinas.com. Vuelve Borja Arévalo. Y a ver si veo el otro que ha vuelto. Alberto Ruiz de Galarreta. Eso es. Bueno, 7 segundos en el caso de posesión, ¿no? Slezas que va hacia adentro. Ahí está el tiro de Slezas, complicado. Vaya canasta. Juan, ¿esto qué es? ¿Cómo diría Matías Prat? Pero esto, ¿cómo se comenta esto? Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Sí, esto. Era yo solo, vale. Esto ha sido increíble. Un semigancho a 3 metros, a rosca, sin ganarse casi la posición. La verdad que un poco. Habría que ver si es capaz de hacerlo más veces, porque a lo mejor ha sido suerte. Eso es como cuando juego yo con mi sobrino al baloncesto y me dice: toma, Tito, tira otra vez, a ver si ha sido suerte. Exactamente. Y probablemente haya sido suerte en tu caso. Correcto. Ahí va la bola adentro, vaya desajuste defensivo del Cáceres, apareció por ahí Adrián Lasso, que se está inflando. Adrián Lasso, que si no voy errado, son 8 puntos ya. Juan, tú tienes por ahí las estadísticas. En FEPTV, con un formato modificado y muy bonito, y además muy bueno para poder ver el baloncesto los fines de semana, está Leboro. Ben Mockford hasta adentro, no anota. El rebote lo cierra Borja Arévalo. 3 minutos, 13 segundos para llegar al final del tercer cuarto. 5-5-5-1.
Hola para Adrián Lasso. Lasso va a haber falta en ataque, que saca Rolandas Jaxas. Ataque, se ha convertido en un sacador de faltas en ataque. El otro día sacó dos consecutivas y ahí ha vuelto a hacer. Me comentaba de anotadores, Carles Bravo, 11 puntos, máximo anotador de su equipo. Yo creo que Carlson no está con 12. Sí, Carlson con 12. Correcto. Carles Bravo y Jaxas con 10. Pues los mejores del partido. Muy repartido, la verdad. Sí. Como el gordo. 3 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Juega Ben Mockford. Mockford recibe a Añaterbe Cruz. Añaterbe. Venía el bloqueo ahí de Slezas. Y ahora el 2 contra 1. Recibe ya Slezas. A ver qué hace Slezas. Deja para Guille Corrales. No se atreve a tirar. Saca fuera para Jaxas. El tiro de 2 de Jaxas no anota. El tiro era complejo. Y el balón que lo salva finalmente, Carles Bravo. Ahí yo creo que Corrales debería haber mirado el aro y haberse atrevido a hacer la bandeja. Pie de Añaterbe Cruz, seguirá siendo posesión, en este caso de 16 segundos de clavijo. Mansur por delante de Serrano. En la rotación, sí. Y ahora pareja con... A mí me sorprende esto, ¿eh? Sí, probablemente para que juegue de 4, para defender a... A Kennedy, que ha vuelto, a ver qué... Kennedy con Tunde, está la pareja interior ahora en el clavijo. Ahí está Kennedy, precisamente. El reverso no lo anota. No está siendo la noche de Kennedy, ¿eh? No. La verdad que busca tiros muy complicados. La verdad es que es difícil de lucir así, ¿no? Ben Mockford. Mockford buscando un amigo. Encuentra Mansur Cassell, tiros de 2. No entra, el rebote lo cierra Ruiz de Galarreta. Y pone la pausa Borja Arévalo. Que pide calma. Sigue el marcador estancado. 5-5-5-1. Recibe Ruiz de Galarreta. Ahí está defendido por Mockford. Venía el 2 contra 1. Ahí está ahora el tiro de Carles Bravo completamente solo en el triple dentro. Triple de Carles Bravo. Pone a su equipo a 1. Y ahora sí es el máximo anotador de su equipo. Ahí el Lezas le flotó, hizo el amago de ir, pero le dejó solo. Quizá debió... Es que no era su par tampoco. Ya, pero bueno, es el rival, ¿no? Aunque no sea tu par, si estás ahí, puntea por lo menos, molesta que no sea el tiro tan cómodo. Pues ha vuelto a pista Víctor Serrano, ahora sí. Y el equipo totalmente de los suplentes, en teoría, menos Mockford, el Cáceres. Vamos a ver, pone ya el balón en movimiento el Cáceres. Marca jugada Guille Corrales. Ahí está el sevillano dejando para Víctor Serrano. Serrano, el exjugador del Prat, para Ben Mockford. Añaterbe Cruz. Añaterbe remonta por línea de fondo. Saca fuera para Guille Corrales. No mira el aro Corrales. Balón para Mockford, que se va a tener que jugar una chufla. No, no, la va a perder. Y recupera el balón clavijo. Y ahora va a haber ahí... ¡Madre mía! La recupera Añaterbe Cruz, pero la bola... ¿Qué le pasa el balón? Finalmente va a ser para Ruiz de Galarreta. ¡Qué barbaridad! Pero es que, ¡madre mía! ¡Vaya jaleo, vaya jugada más rara! Va Kennedy, abre muy bien para Carles Bravo en la esquina. ¡Dentro! ¡Triple de Carles Bravo! Para poner el 55-57. El más listo que ha sabido colocarse ahí en una esquinita para tener el tiro cómodo. Muy bien, le veo Kennedy ahora, ¿eh? Y Cáceres, muchísimos problemas para pasarse el balón siquiera. Corrales, bola para Víctor Serrano. Serrano, el reverso. Y va a haber falta personal abajo. No lo dan, evidentemente. Y bueno, clavijo ha vuelto a ponerse por delante en el marcador. Bonus ya para el Cáceres, que irá a la línea de personal. Cada vez que haya una falta, aunque restan 47 segundos. O sea que tampoco va a sacar mucho provecho. Mansur Cassé para Ben Mockford. Mockford desde el parking se la juega. ¡Vaya triplazo! ¡Triplazo de Ben Mockford! Desde el parking del multiuso se acaba de volver a poner su equipo uno arriba. Cuarto triple del inglés. Medio minuto para que se acabe este tercer cuarto. 5-8-5-7. Borja Arévalo abre para Kennedy. Ha llegado tarde Mansur Cassé a la defensa, pero se ha metido ahí en un jardín tremendo. Y le han llegado tapones por todos los lados y alguna que otra falta, según lo que dicen los colegiados. Se ha pitado, yo creo, a Víctor Serrano. Serrano. Se ha pitado a Víctor. No, a Mansur Cassé la cuarta, ¿eh? Víctor hizo la tapón, pero Cassé por atrás le empujó un poquito y es lo que ha pitado el colegiado. Cuarta falta personal de Mansur Cassé.
que tiene los minutos contados en pista. Dos tiros libres para Jermell Kennedy. Kennedy que se puede estrenar en el partido. Ahí está, primer punto que anota Jermell Kennedy, que lleva una valoración terrible. Ya. Terrible. Bueno, el descanso lleva 0 de 5 y 0 de 6. Llevaba un menos 4, algún tiro más que ha fallado, menos 5. Bueno, ahora yo creo que lo va a recuperar un poco, va a ir remontando. Mansur Kase que se va a sentar con esas cuatro personales. Entonces, vuelve a pista Sergio Pérez, que va a actuar de 4. Va a jugar de 4 estos segundillos para abrir el campo y que haya más espacio para los compañeros. Bueno, de todos modos, por muy abierto que esté el campo, al final se la va a tener que jugar Ben Mockford. Mockford o él. Yo apuesto por Ben Mockford, que está calentito. El partido está uno arriba, 5, 8, 5, 9, 10 segundos. Hasta dentro Guille Corrales. Y ha habido tapón ahí, que ha sido legal según los colegiados. Yo tengo muchas dudas, creo que ha sido ilegal. Mi impresión es que ha sido ilegal, pero claro, esto siempre con una repetición se ve mejor. Es mucho más complicado. A mí me da la sensación que tocó el talero, la bandeja de Corrales. Pero no han visto así los colegiados. Tampoco es una jugada muy rápida, es fracciones de segundo, es muy difícil. Ahí va Kennedy, se va a jugar el triple, no, la deja para Carlas, bravo, bravo. No, la va a perder y Mockford no le va a dar tiempo, eso está fuera de tiempo ya. Se acaba el tercer cuarto, Cáceres, Patrimonio de la Humanidad 58, cocinas.com 59. Sonido de viento para los colegiados por parte de la afición. Bueno, y cocina.com que ha hecho un buen tercer cuarto, ha conseguido ganarlo e irse por delante para encarar el último por delante y mucho que cortar aquí. Hay todavía mucho que decir en el partido, Gonzalo. Yo hablo por mí mismo, pero... Hombre, no, estaría bueno, no vas a hablar por nadie más, ¿no? Dejarme hablar un poco. Ah, venga, cuenta. Cuenta, Gonzalo. Yo a estas alturas de partido no pensé que iba a ser así de igualado, ¿no? Clavijo, cocinas.com, promedia son 96 puntos por partido. Ahora mismo lleva 59. Hombre, tiene que hacer un cuarto brutal para llegar a esas medias. Cáceres está ahí con 58 puntos y bueno, el partido está muy, muy igualado y veremos a ver qué nos depara en estos 10 minutos. Hombre, cuando nos supimos la baja de Marco, yo creo que todo el mundo era hacía como favorito a Clavijo, ¿no? Porque es un jugador determinante que no es que anote mucho, pero hace jugar muy bien a los compañeros. Y bueno, quizá a lo mejor esto no lo esperaba, ¿no? El que a estas alturas Clavijo no estuviera solamente uno por encima. Pero... Pues vamos a mandar también un saludo a @ElenaPalavea, que dice que le está encantando cómo se está retransmitiendo este partido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Es conocida tuya, Manu? No tengo el placer, pero bueno, que está encantada con la retransmisión. También @DeTenas. También... Bueno, pues nos está viendo la gente y le está gustando. Me alegro. Fantástico. Extraordinario. Hay que vivirlo, esto hay que vivirlo con gracia también, ¿no? Incluso Mario Madejón. ¡Hombre, don Mario Madejón! ¡Don Incluso Mario Madejón! Mario Madejón, que bueno, eso son palabras mayores, que es la persona que más sabe en toda Extremadura de baloncesto. Por lo menos lo intenta. Bueno, pues excelente. Un gran tipo. 5-8, 5-9... Y comienza el último cuarto, la hora de los valientes. No ha llegado la hora de los valientes todavía. Ha sido un amago, a ver qué tal salía el arranque del último cuarto. Algún problemilla, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Juan? No lo sé, está hablando un colegiado con la mesa. Y a ver qué... Porque estaba... Aparentemente estaba todo correcto. El marcador comenzó a correr en su tiempo. Bueno, es que ahora hay 20 minutos. Bueno, esto era lo que necesitábamos. Esto es los viejos tiempos. Esto era lo que necesitábamos. Bueno, ahora... No. 20 minutos. 20 minutos más, esto puede ser tremendo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si lo ponemos ya. Venga. Ahí está. Ya parece que esto... La cuenta atrás ha sido rápida. Venga. Ahí están los 10 minutos. El público aplaude con sorna. Obviamente no esperaba menos del público del multiusos. Bueno, no le hacen la ola porque está el partido muy interesante. Y ya comienza el partido y de milagro va a conseguir sacar el Cáceres, Se le iban los 5 segundos. Juega Guille Corrales. Corrales para Sergio Pérez. Va a volar el triple de Pérez. No va al rebote. Lo cierra Víctor Serrano con esos dos doces que le contemplan. Mockford mueve para Corrales. Ahora sí que se la juega Corrales. Eso va largo. El rebote va a ser... Para Borja Arévalo. Arévalo
Deja para el triple de Galarreta. Triple. Triple de Alberto Ruiz de Galarreta. Pone el más 4 para Clavijo. Y bueno, Cáceres falla 2 triples. Clavijo tiene uno, lo mete. Diferencias. La ley del embudo. Sí. Ahora vaya gorro de Tunde. Le cae el rebote a Sergio Pérez, que no anota. Víctor Serrano ahí. Va a haber lucha. Pues va a ser el balón para Clavijo. Excepcional. Me encanta Tunde. Sí, ¿eh? Me encanta Tunde. Tengo que decirlo. Jugador muy potente, como decíamos antes, muy físico. Olumuyigua. Tunde Olumuyigua. Intensísimo este jugador, de los que quiero siempre en mi equipo. Juan, han llegado las estadísticas al final del tercer cuarto, ya un poco obsoletas, concretamente un minuto obsoletas. Pero todo muy igualado, ¿eh? Sí, todo muy igualado. Y incluso la valoración, que ahora a favor de Clavijo. No consigue anotar. Ahora el Clavijo, bueno. Vaya pase. ¡Oh! Guille Corrales, que haya dado un pase extra que no venía a cuento, creo. No. Yo creo que no le ha gustado cómo pintaba la cosa. Se tiene que atrever a tirar. Galarreta de 3. No entra. Y cierra el rebote Víctor Serrano con la falta de Jermel Kennedy. Gonzalo, ¿qué me cuentas? No, pues estaba mirando ahora al árbitro porque le decía al banquillo de visitante que, bueno, que no se levantasen, que no armasen escándalo, ¿no? Bueno. Que se le sublevan. En fin. 5-8-6-2. A falta de 8.35 para llegar al final del partido aquí en el pabellón multiuso en Cáceres. Carles Bravo ya 17 puntos. Carles Bravo es un jugón. Ha sido un jugón toda su vida y lo sigue siendo. ¡Wow! Este no va a valer. Este tapón de Tunde no va a valer. Pero el brinco, el salto que ha dado, espectacular. Bueno, es un jugador, es una auténtica bestia, ¿eh? En ataque tiene que pulir cosillas. Sí. Si es capaz de hacerlo. En el tiro libre ahí si, le cuesta. Si es capaz de hacer, aparte, me recordaría un poco a Olu, a Saolu. Sí. Lo iba a decir yo también ahora mismo. Juan, me la has quitado de la boca. Sabía que le iba a decir, por eso lo he dicho. Qué grande, Olu a Saolu. Recordado y querido a partes iguales aquí en Cáceres. Juega ya Alfredo Ott. Alfredo Ott moviendo la bola, dos arriba su equipo. Ott saca para el triple de Galarreta, no entra y el rebote iba por el Tunde, pero finalmente lo cierra. Rolandas ya estás, Víctor Serrano a punto de perder el balón y va a haber lucha, balón para Cáceres, efectivamente, porque recientemente ha habido otra. No. Y la bola fue para Clavijo. Yo creo que Clavijo en estos dos minutos no ha tirado de dos. Si no, pues recuerdo ahora mismo no te... Creo que ha sido todo triples o poco... O, sido, o mucho... Si sí, Ruiz de Galarreta ha tirado varios. Sí, mucho triple. No, doble más. Cambio. Ahí en el equipo visitante se sientan Kennedy y Borja Arévalo y vuelven Kudlacek. No creo que tarde mucho en volver los lituanos por parte del Cáceres. Y Mike Carlson. Presiona toda la pista. A ver cómo la solventa Corrales. Le tendrá que ayudar Aña. Pues muy bien, por ahora Corrales. La bola para Jackstas. Y trasladó muy bien el balón a campo contrario. El base sevillano, Corrales, moviendo para Jackstas. Jackstas va a abrir fuera para Añaterbe. Está completamente solo en el triple. No entra el rebote para Víctor Serrano. Se da la vuelta, se lleva el pincho de Tunde. Pero Tunde, por Dios. Madre mía. Corrales, que no se ha atrevido a tirar. Ahí va Corrales hacia adentro, saca fuera para Añaterbe, otra vez Añaterbe, otra, ahora sí. Triple de Añaterbe Cruz, que pone uno arriba a su equipo, 6-3-6-2. No, eso es lo más caliente, ha parecido Aña, no se ha atrevido a Corrales, que se lo pedía el público, pero lo ha hecho bien el ex Sevilla. Emociona raudales aquí en Sentir Cáceres TV y en FEP Televisión. Tunde saca fuera para Kudlacek, amaga con el triple, va hacia adentro, marca bien los pasos, se le sale de dentro. Le hizo la corbatita al aro y lo palmeó Víctor Serrano. Guille Corrales a la contra. Le va a dar el balón a Víctor Serrano. Vamos a ver el tiro de Serrano. 2-2-2-2-2 para Víctor Serrano delante de Tunde y eso es decir mucho. Sí, pero bueno, Víctor es más alto que él, tiene unos brazos larguísimos, casi igual que Tunde. Yo creo que lo ha pillado ahí un poco desprevenido. No se lo esperaba, ¿no? Sí. Alfredo Ott está dentro, madre mía, qué pedazo de canasta de un pedazo de jugón como Alfredo Ott. Sensacional, 6-5-6-4. Dos puntos más para el escolta americano. Corrales para Jackstas.
Ya estás en el triple, se la juega. Corto, ya estás. Me parece que abusa del tiro de tres, ¿eh? Lleva tres hoy, se ha precipitado. Kudlacek no anota porque se lo ha llevado por delante. Ya estás. Y la bola, vamos a ver, Juan. Yo creo que era bola para el Cáceres. Me ha dado la impresión. Complicado porque nos pillaba de espalda el jugador. Como se ha desarrollado. Los árbitros no lo tenían claro. No, la han dudado muchísimo. Bueno, se la han dado a que lo dijo. Balón para el Cocinas.com a falta de 6-11 para llegar al final del partido. 6-5-6-4. Esto está emocionantísimo. Y lo vivimos aquí con pasión, con alegría. Va a ser un final apretado, ¿eh? No, tiene toda la pinta, salvo que alguien le dé un pajarón. Ruiz de Galarreta remontando línea de fondo. Intentaba el mate, por ahí no. No, y se ha chocado con el aro. Sí. Balón para Víctor Serrano y el último en tocar ha sido Serrano, precisamente. Ha estado ahí a la limón. Yo creo que sí. Que pero ahora mismo sí que me ha parecido que ha sido Serrano el último en tocar. Es difícil ahí en carrera, un 2-12, que fuera capaz de controlar ese balón. Pero bueno, hay que intentarlo. Nos va a volver Álvaro Frutos. Sí. Que se va a jugar yo creo que los 6 minutos. Si no hay... Se sienta Guille Corrales. Exhausto. Siempre, Corrales siempre vuelve sin oxígeno, sin aire. Que lo da todo en la cancha. El público se lo reconoce así. Últimos 6 minutos de juego. Juega Tunde. Ahí está muy lejos de su zona de influencia. Recibe Kudlacek. Este para Alberto Ruiz de Galarreta. Galarreta defendido por Víctor Serrano. Galarreta. Y 2-1. 2-1 vale la canasta. Y Alberto Ruiz de Galarreta, que además saca el tiro libre adicional por la falta de Víctor Serrano. Vio su par, vio lo alto que era, le dio espacio y le atacó. Ha estado ahí valiente porque muchas veces se dobla esos balones cuando hay cambios en tu par, pero se ha ido hoy por la izquierda muy bien, le ha ganado en velocidad claramente a Víctor y yo creo que ha sido falta y canasta. Pues tiro libre adicional para el gran Alberto Ruiz de Galarreta, que lo anota, pone el 6-5-6-7. En el marcador, 2 arriba, Clavijo. Esto está pues en un balancín, ¿eh? Sí. Vamos, 1 arriba, 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo. Ambos equipos. En el columpio. Sí. Juega Álvaro Frutos, va hacia adentro. Falta personal de Kudlacek. Un poco faltita, ¿no? Un poco rigurosa ahí. Yo no he visto falta por ningún lado. Pues opinión, ¿eh? No lo sé. Puso un poco la mano en el hombro, pero quizá no para pitar la falta. La bola que va a poner en movimiento ya Álvaro Frutos. Juega Ben Mockford. Hoy haciendo el mejor partido del año, yo creo, Ben Mockford. Ya está, abre para Álvaro Frutos, solo en el triple, dentro. Triple de Álvaro Frutos. Que hace muy bien en la línea de tres, ha sumado Aña, Corrales, ha sumado medio equipo, casi todos los exteriores, sumando hacia la línea de tres, muy importante. Galarreta, que intenta devolver el triple. No va, ese rebote lo cierra finalmente Álvaro Frutos. Tras el palmeo de Serrano, defiende Kudlacek, marca jugada Frutos. Viene el bloqueo con el culo ahí, con el trasero de Serrano. Ya está, abre para Serrano, que se va a colgar. Se cuelga Víctor Serrano. 70-67, cruzando ya el Ecuador del último periodo. Muy bien visto ahí por Yastas, que después del 2 contra 2 se quedó Serrano un poco con espacio y lo aprovechó. Dobla out para Adrián Lasso, no consigue el balón, pérdida de posesión del equipo riojano. Manda jugada, la verdad es que buenos minutos de Frutos en la dirección. Uy, a punto de perderlo y ahora se lo ha comido Alfredo Ott. Si lo digo. Yo creo que no venía a cuento. No, pues intentó básicamente que pisara la línea, ¿no? Para que hiciera campo atrás. Pero se cedió en el ímpetu, empujó y le hizo la falta. Tercera de Clavijo en este cuarto, ¿no? ¿Y cómo animan los golfinegros, Gonzalo? Te lo iba a decir ahora mismo, está ahí levantando otra vez al pabellón multiusos. Sí, señor. La peña golfinegro siempre fiel. Ahí con los kamikazes del 10 de mayo. Se levanta el público, ¿eh? Claro que sí. Álvaro Frutos amaga con el tiro, deja para Yastas el tiro corto. Muy forzado ahí, Yastas. Sí. Tenía abierto a Añaterbe Cruz. Yo creo que hubiera sido una mejor opción. Juega Carles Bravo. Últimos 4 minutos de juego. 70-67. Balón para Adrián Lasso. Viene el 2 contra 1. Sí. Qué buena defensa. Adrián Lasso. ¡Madre mía! ¡Vaya canasta de Adrián Lasso! Sacar petróleo de una piedra, ¿eh? Porque
Tenéis muy difícil con el 2 contra 2, contra 1. Consiguió sacarla. Boxford de 3. No, el rebote. Que lo cierra Kudlacek. Va a volar el triple de Carles Bravo. ¡Dentro! Triple. Run and gun, Carles Bravo. 70-72. Cáceres lo que necesita es controlar el partido, que no se vuelva loco, porque claramente Clavijo es superior cuando el campo se abre y los equipos corren. Falta personal. Lleva 20 puntos. Carles Bravo haciendo un partido sensacional. Lezas, buenos minutos de Víctor, realmente de lo mejor de estos cuatro partidos que llevamos de liga. Y Lezas, ya con 10 rebotes, 6 puntos a 4 de las doble figuras. Pues vamos a ver si lo consigue, estaremos atentos. Añaterbe en la línea de personal, anota el primero, Juan. 3 minutos 22 segundos para el final, los tiros libres empiezan a valer ya. Pero valen igual que al principio. Sí, pero. Dale, malen un punto igual, pero que cuesta más meterlo porque hay más presión. Falla ahora, te puede costar el partido. Pues falló, Añaterbe cruza el segundo y deja al cocinas.com uno arriba. 7-1, 7-2, Kudlacek. Kudlacek recibe Carles Bravo, que está absolutamente on fire. Falta personal de Rolandas Jackstas. Sí, se le ha ido ahí fácil. Y la hizo. Mejor prevenir que curar, ¿no? Sí, con una falta todavía. Hay posibilidad de margen para hacer más faltas sin que haya tiro todavía. Ahí va a poner el balón en movimiento Jakub Kudlacek. Carles Bravo va a volar el triple de Mike Carlson. No va al rebote, lo cierra Rolandas Jackstas. El Cáceres juega para ponerse por delante. Últimos 3 minutos de juego. Álvaro Frutos. Frutos para Slezas. Slezas que amaga con mandar el balón. Yo creo que le ha tirado Slezas a Parejo, ¿eh? Me ha dado la sensación. Manda el balón para Jackstas. Frutos se la juega de 3. No va al rebote. Cae a las manos de Mike Carlson. Posibilidad ahora para el Clavijo de escaparse un poquito más en el marcador. Va a volar el triple. ¡Triplazo! ¡Triplazo de Jakub Kudlacek! ¡Triplazo del checo que pone 4 arriba a su equipo! Esto de llegar y tirar. Clavijo, la verdad es que lo domina, le gusta. Y la pérdida ahí de Frutos. ¡Vaya pérdida de Frutos! Pide tiempo, porque si anota se va a poner el partido muy difícil. 2-12, resta para el final. Falta personal de Álvaro Frutos. Va a ser la cuarta de equipo. Ambos equipos ya en bonus. Y el tiempo muerto que se va a llevar a cabo ahora mismo. El solicitado, como decía Juan, por Ñete Boigas. A falta de 2-12 para el final. 7-1, 7-5, 4 arriba para cocinas.com, que tendrá posesión de 15 segundos. Sí, la verdad es que ha sido capaz de enlazar varios triples consecutivos cocinas.com y Cáceres, yo creo que le está costando. Ahora sí le está echando de menos a Marco, porque en estos minutos, cuando empieza a botar, a dividir y a pasar, y suele ser bastante productivo en estos minutos. Importante donde se decide los partidos. Bueno, Gonzalo, brevemente, hablamos de lo que hay mañana. El Alcáceres juega el derbi ante Badajoz, Liga Femenina 2. Ahí estaremos atentos, ¿no? Alcáceres que llega líder a esta cuarta jornada. Alcáceres llega en primera posición, empatado con los 4 primeros. Y bueno, el otro equipo extremeño, el Badajoz, comandado por José Manuel Mata en el banquillo, bueno, va en décima posición. Perdió el último partido contra el equipo revelación quizás de la liga, el Adareva, ¿no? Uh-huh. Las Canarias han empezado muy bien y bueno, en la última jornada Badajoz perdió de uno, tuvo ahí la canasta para ganar el partido y no pudo finalmente. Y bueno, mañana yo creo que veremos un duelo igualado, más igualado que el que vimos en la Copa Extremadura en pretemporada, y ya veremos qué equipo es el que se lleva la victoria. A las 6 en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres, ese derbi. Volvemos al partido. No se moja nada, este muchacho. 2-8 para que acabe el partido. Carles Bravo va hacia adentro. Carles Bravo intentaba sacar la falta. No ha podido, el rebote para Álvaro Frutos. El Cáceres está todavía vivo. 7-1, 7-5. Qué buena defensa de Clavijo. Qué buena defensa plantea Antonio Pérez Cainzos. Luis Parejo con el balón.
Quedan 7 segundos de posesión. Bola dentro para Jackstas, que anota y pone a su equipo a 2. 7-3, 7-5. Juan, ¿qué tiene que hacer Cocinas.com? ¿Jugadas rápidas, como le gustan? ¿O más bien...? Hacer lo que sabe, ¿no? Llega, tirar... Y probablemente Carles Marzo, con el partido que está haciendo... Pues Carles Bravo, ¿eh? No, Carles Marzo. Exactamente, se jugaba en Ávila. ¡Vuela el triple de Bravo dentro! Para poner el partido a menos 33. A 33 grados bajo cero. 73-78 acaba de enfriar al multiusos. Partidazo, ¿eh? Está haciendo brutal desde fuera. Y estaba diciendo que iba a ser quien se lo jugara. Y la verdad es que ha sido así. Tremendo jugador, Carles Bravo. 23 puntos. Espectacular. A falta de 1.25, ha dejado el partido encarrilado para su equipo. Tiene el... Bueno, minuto y medio, 5 puntos. Se puede hacer, pero claro, es difícil. Y jugando unos guarismos que no son exagerados, ¿eh? Como venía haciendo Cocinas.com. Con lo cual ha sido capaz de controlar la anotación de Clavijo, pero no de controlar su anotación. Está más en los guarismos que le interesan al Cáceres que los que le interesan al Cocinas.com. ¡Oh! Pierde el balón Luis Parejo. Recupera Cocinas.com y la bola va a ir para Carles Bravo, que la va a dormir. Sí. Ahí yo creo que Parejo debió de intentar el tiro, porque el doblar el balón a la esquina se lo leyeron muy bien. Y la verdad es que está defendiendo muy bien los riojanos, ¿no? Sí. Haciendo una fuerte defensa ahora, Galarreta, bola dentro para Tunde. Se le escapa el balón, pero va a haber falta de Rolandas Jackstas. Sí. Y son ya la 4 para Jackstas y también cuarta de equipo. Me he columpiado yo antes, había dicho que era la cuarta de equipo del Cáceres. No, esta sí es la cuarta, ahora sí, los dos equipos en bonus. Y va a volver Aña. Antes vamos a tener tiempo muerto, ¿no? Vamos a ver, porque Ñete dice que él no ha pedido el tiempo muerto o que lo ha... O que al menos lo ha... Bueno, si lo ha pedido... Ñete no tiene ya tiempos. No, yo creo que le han puesto uno de más, ¿eh? Me da la impresión. Vemos sobreimpresionado en las imágenes... Vemos en el marcador pues que... Tiempo que muerto, un pita al colegiado de Cáceres. Bueno, pues ahora sí, tiempo muerto de Ñete Buigas, pues ya está. Ñete lo ha pedido, ha intentado anularlo y al final la mesa se lo ha concedido y el árbitro finalmente se lo ha dado. Tiempo muerto de Ñete Buigas, 73-78. Bueno, si Clavijo ahora nota ahora, entramos en territorio de misión casi imposible, ¿no? Por no decir imposible para los cacereños. Que yo lo veo complicado ya de por sí, Juan, sí, porque primero, bueno, creo que van a agotar, tienen 14 segundos de posesión, restan 55 segundos. Creo que Clavijo va a agotar, va a tratar de agotar lo máximo posible la posesión. Hombre, que hacer lo que tenga que hacer es intentar robar de salida, ¿no? Apretar cuando vaya a poner en juego el balón y a partir de ahí conseguir alguna ventaja, un 2 contra 1 que pierden el balón. Intentar sumar, porque claro, si dejas que corran los 24 segundos, te quedas sin partido y más si consiguen anotar. Y evidentemente va a ser Carles quien la intente dormir y quien se la intente jugar al final. Pues desde luego no sería una mala opción. Eso sería un mal cliente para el Cáceres en este caso, pero no sería ni mucho menos una mala opción para su equipo, visto lo visto, esos 23 puntazos que le contemplan ya a Carles Bravo. Excepcional, con 36 castañas que tiene. 36 primaveras y como si está viviendo otra juventud. Sí, además, ha hecho un partidazo, ¿eh? Sobre todo en el tiro exterior, defendiendo. Ha hecho un partidazo muy, muy completo. El balón no puede llegar a Carles Bravo. Ahora lo van a intentar. Ahí está Adrián Lasso. Está buscando la falta, Víctor. Falta personal de Víctor Serrano, que va a mandar a Adrián Lasso a la línea de tiros libres. Pues probablemente haya sido... Bueno, yo creo que han buscado intentar robar el balón y si no, pues pegar el zarpazo y... Bueno, también intentar elegir el rival que va a la línea de tiros libres. Pero bueno, son muchas veces harto complicado y entra Sergio Pérez pues para tener más manos de fuera, ¿no? Buscando bueno, artillería pesada de larga distancia. Está, yo creo, lo mejorcito que ahí tiene Ñete para anotar desde fuera lo tiene ahora mismo en pista. El primero de Adrián Lasso dentro. Suerte. Con suspense. Menuda roca, menuda mandarina que ha soltado el bueno de Adrián Lasso. Y finalmente ha tenido la enorme suerte de que entrara. 6 arriba su equipo. Ahí va con el segundo. Lanza Adrián Lasso. Este también llorando entra. Valen igual, Juan. Sí, sí. Ha cumplido perfectamente.
73-80. Misión imposible, ¿eh? Yo lo veo complicado para el Cáceres. Esto pinta muy, muy bien para el equipo riojano. Álvaro Frutos subiendo la bola. Necesita anotar el Cáceres y necesita hacerlo ya. Viene el bloqueo de Sergio Pérez. A bola dentro. Falta clara de Alberto Ruiz de Galarreta. Piden antideportiva. Parece que el empujón ha sido un poco cantoso. Bueno, vamos a ver. Se va a calentar el partido. Vamos a ver si podemos tener la fiesta en paz. Creo que Alberto Ruiz de Galarreta ahí ha errado. Pero es que ha sido demasiado cantoso, ¿no? Pero creo que está diciendo también, me ha parecido verle antes algo de que habían metido los codos en el otro lado. Y bueno, ahora pues igual se ha tomado un poco la justicia por su mano. Yo creo que se le ha ido totalmente la olla a Alberto Ruiz de Galarreta. Sí, porque podía haber complicado muchísimo el partido a su equipo. Sí. Al final los colegiados le han pitado falta normal. Sí. Iban a ser dos tiros para Jackstars. Pues fíjate si la tontería le hubiera costado una antideportiva. Claro, va a hacer la falta sin aspaviento, se la tienes que hacer y punto. Jackstas va con el primero. Y llorando también entra. 74-80. Jackstas el mejor del Cáceres en la noche de hoy. Sí. El segundo no. Y lo ha palmeado Alberto Ruiz de Galarreta. Madre mía, con dudas los colegiados, pero ahí ha sido claro. Sí, por eso dudar en eso es... Bueno, vuelve Carson y vuelve Arévalo. Sí, venía Kudlacek para el ataque. Y a intentar Carón. Pero va a tocar defender de nuevo. 74-80. 6 arriba para el Cocinas.com a 41 segundos y 2 décimas. Bueno, un poco feote, ¿no? Al final. Sí. Buf, vaya bola metido ahí Álvaro Frutos y falta personal de Ben Mockford. Yo creo que no era la mejor opción. Meter ahí el balón abajo a Ben Mockford. No, yo creo que no era Mockford, que era allá está, en el poste bajo. Y lo que pasa es que no llegó e intentó Mockford recuperar el balón. Sergio Pérez quejándose amargamente de Añete de que probablemente no hayan hecho lo que estaba pensado. Y el partido falta ya que se acabe porque está ya decidido. Totalmente. Dos tiros libres para Carlos Bravo, mal cliente para el Cáceres, anota el primero. 74-81, suma y sigue Carlos Bravo, 24 puntos. 22 de valoración, partidazo. Pocos me parecen. Va con el segundo, lo que pone. Dentro. Anota los dos, 7-4-8-2, 35 segundos restan para que acabe el partido, 8 arriba Clavijo. Ben Mockford va hacia adentro y van a ser dos puntos rápidos para Ben Mockford y Antonio Pérez Caínzos que para el partido. Quiere tener la bola lejos de ese aro y así va a ser a falta de 30 segundos y 9 décimas. Estamos en territorio Vázquez Averás. Es importante en esta liga. Y la primera canasta de Mockford de 2. Yo en el baloncesto, Juan, he visto cosas más raras, ¿eh? O sea, el Vázquez Averás sí, hay que pensar en él, pero son 6 yo puntos. No daría el partido todavía por ganado para uno y por perdidos para otros. Hombre, está terriblemente complicado para Cáceres y muy a favor para Clavijo. Siempre te acuerdas en estas circunstancias de aquella liga de Herrero, ¿no? Que se quedó con ese hombre. Eso fue, claro, eso fue grandioso, ¿no? Coincidieron, el círculo se hizo cuadrado, pero claro, ahí perdieron balón Vitoria, anotó Herrero dos triples consecutivos. Es muy, muy complicado, 30 segundos, 6 puntos. Hombre, si te tienes que jugar un café, yo creo que... Yo sí, ahora mismo apostaría por cocinas.com, sin duda, pero... Hasta el rabo todo es toro, que dicen algunos. 30 segundos y 9 décimas, 7-6-8-2. El que se moja en Gonzalo, a ver qué dice. Gonzalo, ¿tú te mojas? 30 segundos quedan, no digo más. Vale, muy bien. Gonzalo, vamos. En su línea, Gonzalo. Como sea igual con tu novia. Bueno, 7-6-8-2. Kudlacek va a poner el balón en movimiento. Juan, no me le pongas en un aprieto al chaval, ¿eh? ¿Por qué no tiene? No, yo no sé nada. Carlos Bravo, va a haber falta personal de Rolandas Jackstas. Rigurosa, empuja un poquito. Bueno. Pero bueno, si empuja es falta. Está ahí metiendo cuerpo, está dando pasitos hacia adelante. Por cierto, Jackstas que se va, efectivamente. Que yo creo que no se ha enterado. Eliminado. Entra Parejo. Y ahora que hace sin pivot. Sí, small ball. Total y absolutamente. Juega con Sergio Pérez de 5. Pues a correr, ¿no? Falla Carlos Bravo el primero.
Dando un poquito de vidilla, ¿no? Sí. Va con el segundo. 29 segundos, 7 décimas restan. 6 arriba, que ya son... No, siguen en 6 porque falló el segundo también. Vamos a ver si hay partido. Cosas más raras han visto. Mockford de 3. ¡Dentro! Triple de Ben Mockford. El quinto del partido que vale para poner al Cáceres a 3. Juan, el café peligra. Hombre, incluso ahora mismo me lo jugaría por clavijo, ¿no? Si hemos puesto el café hace un rato, el café va a tener nata cuando te lo tomes, porque esto es largo, ¿eh? Que ha sido, ha coincidido muchas cosas, ¿no? Que falle dos tiros libres, Carles Mar... Carles Bravo. Bravo, siempre me voy a Marzo, no sé por qué. Y que luego Cáceres no te dé tres, o sea que... Bueno, pues este 7-9-8-2 con el triplazo de Ben Mockford... Es que ahora es más factible que antes, ¿no? Hombre, evidentemente. No te subas al carro ahora, Juan. No. No te subas, que ya te has jugado el café. O sea que, en fin. Bueno, 22 segundos y 8 décimas. No sé, Juan, si tienes por ahí otros resultados. Que veamos un poquito la jornada. El de Boro, a ver cómo anda. A ver si tenemos alguna sorpresilla, ¿no? A ver. Melilla 94, Palma 78. Uf. Vaya dos derrotas que lleva Palma. La NASA 68, Huesca 62, Lleida 83, Castellón 92. ¡Uf! Lo más sorprendente. Y Palencia 81, San Pablo 62. Pues Palencia ganando a Burgos fácil. Y va a venir la falta ahora sobre Jakub Kudlacek aquí en el pabellón multiusos. 21 segundos y 2 décimas. Y Kudlacek que va a la línea de personal. Entra. Muy inteligente este cambio. Sí, para el rebote. Exactamente, y para la defensa, Tunde, Olumuyiwa. No, yo creo principalmente para el rebote. Fíjate que Borja Arevalo se ha quedado en la silla de cambios. Claro. Dando el cambio. Pues lo el falla. Primero lo falla. El primero lo falla. Vamos a ver, vamos a ver. Va con el segundo. Ahí está, el segundo sí que entra. Va a haber cambio. Borja Arévalo entra, se sienta Jakub Kudlacek. Que a priori hubiese sido el cambio, de no ser porque Kudlacek pues tenía que lanzar los tiros libres. Claro. Álvaro Frutos va hasta adentro. Canasta de Frutos. 8-1-8-3. 8-1-8-3. Tiene que poner el balón en movimiento. Y ahí está Borja Arévalo que va hacia adelante. Ha habido varias faltas y el tapón. Madre mía, ha habido una falta clarísima de Ben Mockford. Sí, la que agarrado, no han pitado, la ha agarrado, que yo creo que incluso si le pitan antideportiva, yo creo que no se podían ni quejar. Le ha agarrado ligeramente de la camiseta, no ha llegado a engancharla. Ligeramente bien. No, Juan, eso ha sido de tarjeta amarilla clarísima. No, pero no se ha caído. O sea que... Qué bárbaro. 9 segundos y una décima restan. 8-1-8-3. Y ahora intentar robarlo, sobre todo en la salida del balón, o que haga los 5 segundos. Ahí va la bola arriba, la falta de Luis Parejo sobre Carles Bravo. Le ha dado un zurriagazo importante. Le ha dado un cachete en el culo. Y desde luego, Carles Bravo que tiene el partido en su mano. Sí. Bueno, pues es que tiene que anotar los dos para sentenciar el encuentro. Pide la toalla para secarse las manos. Sí, poquito, porque hay que secarse el sudor ahí un poco. Estos son momentos complicados. Bueno, pues ahí está el partido. 8 segundos, 4 décimas. Carrusel de cambios. Antonio sí, Pérez Cainzo, que no se le escapa un detalle. No, total, cambios, ataque, defensa. Entrenador de balonmano total ahí. Antonio Pérez Cainzo, que le están convalidando el carnet de entrenador de balonmano. Carles Bravo. El sonido del multiusos metiendo presión. Se sale el primero. Los corazones en un puño, en Cáceres, en Logroño y desde donde ustedes lo estén viendo. Pues Cáceres va a tener el tiro para forzar mínimo la prueba. Va con el segundo, este sí que lo anota. ¿Y ahora qué falta? Evidentemente. Bueno, Carlos Frade jugaba a no hacer falta. Ahí va, el tiro va a ser de Añaterbe para forzar la prórroga dentro. Empate 84, un segundo y tres décimas. Carlson, se acabó. ¡Se acabó! Añaterbe Cruz ha forzado la prórroga.
Free Basketball en Sentir Cáceres Televisión. Tenemos baloncesto gratis 5 minutos más en el multiusos. Terrible, ¿eh? Terrible lo que hemos visto. La verdad que os debo un café. Gracias, Juan. Porque ha sido espectacular. Yo voy a intentar hacer memoria, a ver si recuerdo algo parecido. Porque ahora mismo, a bote pronto, no recuerdo en Cáceres esto, que haya ocurrido algo así. Esto es baloncesto, Juan, esto es deporte. Y mirad cómo está en multiusos, ¿eh? Está totalmente metido dentro, ¿eh? Cómo ha levantado ese triple de Añaterbe al pabellón. Bueno, que son el sexto jugador ahora mismo. A falta de un minuto y medio, algunos estaba yendo. Es que estoy convencido. Y hay que volver. Estoy convencido que alguien, más de uno, se ha ido ya del pabellón. Y o está ya en casa o ahora tiene que volver. Terrible, la verdad. Muy bien fruto. Parecía que se iba a comer la pelota cuando penetró. Encontró a Aña, dio un botecito hacia su derecha. Esquivó al defensor y consiguió un triple. La verdad es que para recordar este final de partido. Baloncesto gratis, amigos, en Sentir Cáceres Televisión y FEB TV. A falta de un minutito para que comience la prórroga, porque el partido ha acabado empate 84. Bueno. Forzado por ese triple de Añaterbe Cruz y otro que anotó antes Ben Mofford, sí. Muy bueno también. La verdad es que el palo emocional que se lleva un equipo que va ganando por 6 a falta de 30 segundos, importante a ver cómo afronta Clavijo la prórroga, pues no suele ser fácil y al final los 5 minutos extras es una consecuencia de lo que ha pasado durante el partido. A ver qué ocurre, son 5 minutos, mucho tiempo y el Cáceres sin Yactas, ¿eh? Sin Yactas va a tener que afrontar la prórroga. Sin Yactas eliminado y sin Eslezas en pista. Sí. Con problemas de personales. Apuesta por Víctor Serrano y Mansur Casé. Están los dos con 4 personales. Apuesta Añete porque Sergio defienda a Carson. Probablemente lo pueda hacer mejor y pueda llegar mejor al punteo del tiro. Pero es un poco raro, ¿no? Que no saque a Eslezas. Bueno. No lo sé. Esleza solo tiene una personal. No sé si tiene algún tipo de problemas, pero en principio… No, yo creo que Ñete asume que Esleza es 5 y si Víctor Serrano 5 y no suele poner a los dos jugadores juntos. Pues va a comenzar la prórroga. Lo vamos a vivir aquí. Sigan con nosotros, no se vayan. Que viene lo bueno. Pensábamos que lo bueno venía antes, pero no. Viene ahora. Enorme partido que estamos viviendo aquí. La Leboro. La magia de la Leboro. Lo anota Aro pasado ahora. Eso es lo que tiene que pulir. Tunde, para ser el ataque, mejor sí. Jugador. Esos detallitos. Sergio Pérez. Pérez para Álvaro Frutos. Pide el bloqueo. Ahí está. Viene el bloqueo. Álvaro Frutos va hacia adentro. No anota. El rebote para Víctor Serrano. Pero ha habido falta personal. Y dos tiros libres, Juan, porque aquí. Y están los dos equipos en bonus y sigue así. Y Fruto haciendo un buen partido, incluso también en la dirección, está anotando. Ha mejorado la segunda parte, la dirección. Sí, puntos, 6 sí, rebotes. Sí, sí. Esa asistencia, 20 de valoración. Muy buen partido de Álvaro Frutos. Está asumiendo muy bien lo que hoy le correspondía, que era suplir a Marco. Le cayó la tercera falta personal a Mike Carlson. Y Álvaro Frutos, que devuelve ventaja al Cáceres por primera vez en un buen rato. 8-5, 8-4. Y ya es 86-84 porque anota los dos. Álvaro Frutos, llegan las estadísticas, Juan. Ha ganado Clavijo en final del partido en valoración. Sí, 91-100 en valoración. Relativo, con mejor porcentaje de tiro de 2, Cáceres mejor en 3. Y 11 rebotes más Cáceres. Se sale ahora. La bandeja de Jakub Kudlacek. Hay buena defensa de Víctor Serrano que intimidó al jugador checo. Pone pausa, marca jugada. Y el 2 contra 2. Sergio Pérez. Sergio Pérez que va hacia adentro. Pérez la bandeja adentro. Anota Sergio Pérez. Otro veterano de la guerra de Vietnam. 8-8, 8-4. 3-50 para llegar al final del partido. De esta primera prórroga. Hacia adentro Carlson, tampoco consigue anotar. Pues lleva tres penetraciones. Y tres fallos. Y tres fallos debajo del aro. Sergio Pérez para Álvaro Frutos, que espera. No hay prisa, balón para Sergio Pérez. Sergio Pérez para Ben Mockford en la esquina.
Consigue abrir, va a haber falta personal y dos tiros libres para Ben Mockford. Se le está poniendo bien el partido ahora mismo al Cáceres. Sí. Está más enchufado, yo creo que el aspecto anímico está notándose. Hombre, la táctica del conejo de la que tanto hablaba Manel Comas, el que llega desde atrás, claro. Y al final viene aquí, la prórroga se ha provocado porque ha llegado el Cáceres. Claro, es que hay muchas maneras de llegar a la prórroga y como la ha tenido que afrontar Clavijo, yo creo que es la peor de todo porque se veían con la victoria en el bolsillo, yo creo que están un poco cabizbajo la mayoría de los jugadores. Estaba la victoria de camino ya, iba por Salamanca, Juan. Mínimo. Iba la autovía para adelante ya, camino de Logroño. Había visto la run y todo ya. En fin, 90-84, anotó los dos. Ben Mockford, 3-20 para llegar al final de esta primera prórroga. Kudlacek está dentro, tampoco entra en la bandeja. Bueno, no es capaz de anotar. Cuarta penetración y cuatro fallos. Está Antonio Pérez Caínzos, que ya ha solicitado tiempo muerto. Vamos a ver, porque esto no ha comenzado nada bien para el equipo riojano. Sergio Pérez de tres, a tabla. ¡Qué tan bien valen, Sergio! Triple de Sergio Pérez, 93-84, tiempo muerto del cocinas.com. Que se va riendo y habrá que decir que Ñete, no soy yo muy defensor de Ñete, pero en este caso sí, ha acertado plenamente poniendo a Sergio Pérez bien en defensa y bien en ataque, está sacando media prórroga al solo. Juan, 3-0-3, ¿esto está decidido ya? No. Has aprendido. No, porque eres un tío inteligente. Con un café me vale. Gonzalo, ¿tú qué dices? Bueno, pues Gonzalo, yo te voy a decir que quedan 3-0-3. Eso, 3-0-3. Muy bien. 3-0-3 queda. Gracias, Sara. Perdón, gracias, Gonzalo. Gonzalo, no. Se moja menos que una cativa. Qué malo, ¿no? No te estará escuchando tu madre, ¿no, Gonzalo? Pues sí. Mándale un saludito, ¿no? Eso ya lo saben ellos perfectamente, y Alejandro también, a mi hermano, hombre. ¿Sí? Sí, que luego se me enfada el niño. ¿Y el viejo no escucha? También, están los dos. ¿Sí? Papá y mamá, sí. Muy bien, muy bien. Un saludito. Claro que sí. La familia del baloncesto aquí unida. Por eso no te moja, ¿no? Porque te escucha la familia. Bueno, yo soy siempre así. Parece mentira que no me conozca, Juan. Gonzalo, eres un gato. Y a partir de las 12 eres un gremlin. Pero me queréis mucho. Sí, eso también es verdad. 3-0-3 para llegar al final del partido. Pasándolo aquí de maravilla, nos lo pasamos pipa con el baloncesto, con la Le Boro, aquí en Sentir Cáceres TV y FEB TV, viviendo la magia del baloncesto. 93-84, 9 arriba el Cáceres, 9-0 de parcial en la prórroga. Hasta adentro, Carles Bravo, no vale ya porque ha habido falta personal que va a ser de Víctor Serrano. A los Se va libres. A la calle. Eliminado por faltas. Estaba haciendo un buen partido en estos minutos, muy buenos en el juego, sobre todo en el bloqueo y en la continuación. Y entra el Lezar, que bueno. Buen partido de Víctor Serrano. Sí. Buen partido de Víctor Serrano. Lo mejorcito de esta temporada. Un jugador que no necesita anotar demasiado. Que se genera sus propios tiros. Sí. Ayuda al rebote. Puede incluso correr contraataque. Correcto. Un jugador más que válido para esta Le Boro, ya lo ha demostrado. En Ourense, en el Prat. Dio un pasito atrás, el mismo año que lo hizo el Cáceres, bajando a Les Plata. Y ha llegado con fuerza de nuevo a la Le Boro. 28 puntos. Carles. Carles Bravo, vamos a ver si le valen de algo a su equipo esos 28 puntos. 9-3-8-6. A falta de 2-40. Jugando Álvaro Frutos. Venía el bloqueo Slezas. Frutos. Continúa yo, Frutos con el yo-yo. Slezas abre para Sergio Pérez. No anota Sergio Pérez. Parecía lo más fácil. Y el pase de Slezas, espectacular. Borja Arévalo para el triple de la esquina de Alfredo Ott. No entra el rebote largo. Después de varios palmeos se lo queda Ben Mockford. 2-14 para el final. Nueva posesión para el Cáceres. Yo creo que Clavijo está muy, muy tocado. Sobre todo anímicamente. Puede que físicamente también, ¿eh? Sí, pero bueno, eso lo defienden mucho. Lo puedes solventar con ganas, ¿no? Añaterbe de tres, dentro. La máxima del Cáceres, triple de Añaterbe Cruz, 9-6-8-6, 1-50 para el final del partido. Bueno, el Leza le ha hecho un hipón, ¿no? Como en judo. Serán tiros libres. Sí. Dos tiros libres para Adrián Lasso.
Déjame decirte, Juan, no lo he dicho en el partido, lo tengo aquí apuntado y se me ha olvidado por completo decirlo. Lo de los finales igualados entre estos dos equipos es una tónica general. Último partido que disputaron estos dos conjuntos, 16 de noviembre de 2012, ha llovido algo ya. Cáceres 72, el por aquella época Canet 70. Sí. O sea que, cuidado, ¿eh? Hace ya casi 3 años, 72-70, cuando se llamaba Canet. Por aquella época, ahora cocinas.com. Anotó el primero y el segundo también, Adrián Lasso, a 1.51 de llegar al final, 9-6-8-8. Se pone a 8 el conjunto de Antonio Pérez Cainzos. Álvaro Frutos. Bueno, ahora Cáceres… A dormir el partido, ¿no? No le queda otro. Intentar no perder el aro de vista. El Cáceres no tiene prisa. Y eso por ahí. Ahí está el corte de Aña de Sergio Pérez, canasta, 9-8-8-8. Y a la contra rápidamente, el equipo visitante, Carlas Bravo de 3. ¡Pero qué barbaridad, Carlas! ¡Qué barbaridad! ¡Qué soberano jugón tiene el clavijo en sus filas! 38-31 puntos. No voy a descubrir nada, pero qué soberano jugón, 9-8-9-1. El 7, el Cáceres 7 arriba, pese a Carlas Bravo. Espectacular. Sergio Pérez amaga, va hacia adentro, falta personal. Muy listo. Sergio Pérez, que va a ir a la línea de tiros libres. Tiene buena mano, un ex ACB. Y bueno, ahora si os queréis jugar un café, yo… Ahora sí, ¿no? Ahora sí te lo juegas. No, no, yo no me juego nada. Bueno. Lo mío es el amor, ¿no? La suerte. Como se ha demostrado, claro. Correcto. 9-9-9-1. Sergio Pérez anota el primero. Y si anota este… Lo voy a decir. Va a poner el punto número 100. 16 puntos, 7 rebotes… ¡Uy! Se ha quedado cortísimo, pero coge el rebote y hace pasos, ¿no? Ah, no. Ha entrado antes. Sí, te voy a decir una estadística, a ver si sabes de quién es. 16 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 1 falta. 26 de valoración. ¿Álvaro Frutos? Correcto. Muy bien. Sí, señor. Borja Arévalo. Saca para Alfredo Ott. Ott, el tiro complicado, no entra el rebote, lo palmeó Slezas. Ahora de nuevo el triple de Ott, se sale de dentro. La verdad es que no ha tenido nada de suerte. No ha tenido nada de suerte el equipo riojano en esta prórroga, ¿eh? No ha entrado nada. No le ha entrado absolutamente nada. Incluso bandeja, como decíamos antes. Es que las 4 primeras jugadas fueron 4 penetraciones a canasta y se le salía de dentro. Y ahora se le ha vuelto a salir otra vez el triple. En 4 minutos es de 15-7. Bueno, pues vuela el triple de Ruiz de Galarreta, tampoco, y ya la desesperada. El conjunto riojano intentando reducir la distancia, no le entran los tiros de 3, 9-9-9-1, 42 segundos. El Cáceres se va a llevar un partido que si no lo veo, no lo creo. Sorprendente. Yo creo que Javier Ortiz titulará sorprendente victoria o sorpresiva victoria. Permíteme, don Javier Ortiz. Bueno. No por su altura, pero sí por su grandeza. Tú eres muy, muy, muy amigo. A mí no me invita a comer, o sea que yo le llamo Javier Ortiz. Muy bien. Dos tiros libres para Álvaro Frutos. ¿Y qué hace que la gente que pide los 100? Sí. Eliminado Mike Carlson por faltas. El primero que cae en el equipo riojano. No vemos las caras de la gente del banquillo. Ahí está el punto número 100. Lo celebra efusivamente el multiusos. La verdad es que el hacía bastantes partidos que no se veían aquí los tres guarismos en el marcador del Cáceres. Yo creo que es aquel partido con Araberri. ¿Puede ser? Yo estoy mayor, no me acuerdo de esas cosas. ¿Tú es que no venías a la Les Plata, sin vergüenza? Sí. 101-93. Ben Mockford a punto de perder el balón. Frutos moviendo el Cáceres el balón ante los gritos de Oe. Olé. Olé del público que se lo está pasando de maravilla. Y que se va a llevar una victoria pues que honestamente no esperaban. Álvaro Frutos, que no quiere tirar. ¿Tiene que tirar? Pero yo creo que debería, ¿eh? Por el tema del averaje, por si acaso. No, es que falta un segundo. Es que queda… Ah, no, queda una décima. Fuera, fuera todo el mundo de ahí, hombre. ¿Pero a dónde vais? Es que había una diferencia de un segundo. Si es que estaba el decalaje, ¿pero esto qué es, hombre? Claro, es que tiene que haber tirado, por lo menos. Yo es que creo que el tema del averaje al final es importante, ¿eh? Sí. No es ya por falta de respeto ni nada. Esto vemos que en el baloncesto americano, en la NBA, se suele hacer mucho, que no se lanza la última jugada cuando está el partido decidido. En una liga importante. Pero una liga, dos equipos que pueden estar ahí parejos, yo creo que no pasa nada por tirar, ¿eh?
1,3 segundos, no sí, queda sí, una décima. Ojo. Era la diferencia que había entre él. Es que ahora mismo puede tirar, vamos a ver si tira Clavijo o decide respetar. No creo. No, no va a tirar. Ahí está, finaliza el partido. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, 101. Cocinas.com, 93. Espectacular partido el que hemos vivido aquí. Gracias, gracias por este rato de baloncesto. Ha sido realmente espectacular. El final del partido sorprendente totalmente. Y la verdad es que ha sido una gozada poder ver este partido en directo. Bueno, Juan, una valoración del encuentro, partido que se le escapó al Cocinas.com. Hombre, yo creo que el partido lo ha perdido claramente Clavijo, ¿no? Lo tenía controlado, en 6 puntos, medio minuto. Y al final, fallando tiros libres, ha sido capaz de, y con mucha suerte Cáceres, de meterse en el partido, forzar la prórroga. Y en la prórroga Clavijo ha sido un arma en pena sobre la pista. Y Cáceres ha estado mucho más entero, sobre todo emocionalmente. Gonzalo, ¿qué me cuentas? Bueno, un partido muy igualado que el conjunto local ha sabido llevar, no ha sabido estar cerca de Clavijo, que recordemos, se ha quedado en 93 puntos. Es el equipo que más anota de la competición, con, bueno, promediaba 96 puntos antes de esta jornada. Y el Cáceres le ha endosado 101 puntos. Recordar también que el Cáceres ha jugado sin José Antonio Marco, que es el motor del equipo, y bueno, Álvaro Fruto, tanto Álvaro como Guillermo Corrales la han hecho súper bien y bueno, han sido también los que tienen culpa, ¿no?, de esta victoria cacereña. Bueno, Juan, un nombre por cada equipo, los mejores. Bueno, Carles Bravo, sin duda, por parte de… Mejor del partido. Sí, sobre todo en la anotación. Sin lugar a dudas. En Cáceres, al final Mofford se ha ido a los 19, Aña se ha ido a los 18, Serrano se ha hecho 8-11… pero me quedo con Frutos, porque ha hecho un partido sorprendente de menos a más, ha conseguido controlar el partido y al final ha sido muy importante en la victoria sorpresiva, no me canso de decirlo, del equipo de Yente Boicas. Pues Frutos, el mejor del Cáceres, Bravo, el mejor del Cocinas.com. Juan Galán, muchísimas gracias. Ha sido un placer, nunca mejor dicho. Nos vemos en la próxima. Gonzalo Bachiller, muchas gracias. Un inmenso placer, Manu. En Quinto Cuarto nos echaremos otras risas, ¿no? Por supuesto. Saludos de un servidor, de Manu Corraliza, saludos de Rafa Sánchez y Carlos Peña en los controles técnicos. Gracias a todos los que nos habéis seguido, bien por Sentir Cáceres Televisión, bien por FEP TV. Un abrazo y hasta la próxima.